Eso es. Pues bueno, vamos a arrancar aquí con la historia. Estamos ahora con el señor Eric Orduña, que vuelve para contarnos una historia paranormal. ¿Esta historia es te pasó a ti o le pasó a algún conocido? A un conocido me la contaron. Ah, perfecto. Entonces, sin más preámbulo, adelante. Bueno, primero que nada, el chavo que me contó la historia, pues no creía mucho en esto de lo paranormal, ¿no? Como mucha banda que la neta no cree. Él me cuenta que de morro fue a Soriana juntando pues sus ahorros de cerillito, ¿no? Y veía pues varios juegos y en ese entonces vio la Ouija, que era este juego que hablando era de eso. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo? La de Al Ramones, compadre. No. Ingesu con la Ouija, Ingesu con la Ouija. No, era un conejito, güey, de esta marca, ¿se acuerdan? Ah, no, Playboy. Sí, Playboy. Monte Carlo. Ah, Monte Carlo. Ahorita Monte lo mencionó Fex. Ah, ¿sí? Ah, sí, bueno. Sí. Entonces, en esa Ouija, este chavo pues la compró, ¿no? Que la neta se me hace muy raro que antes vendían la Ouija así como... Todavía la vende, ¿no? No sé. ¿Alguien sabe si todavía la venden en Soriana? Sí, si todavía la venden en Soriana, güey. Bueno, entonces se me hace muy raro que la vendan así. Ya estaría. Ya que vendan coca de una vez, güey. Que este perico, güey. Sí. En el Aurrera hay una de Mamá Lucha, güey, así. Es más barata. Comunícate con Mamá Lucha, ¿no? Así. Bueno, entonces lo que hace este chavo es comprar la Ouija, como este chico travieso. Este güey que quería... Que quería ir a hacer la travesura. De ese tipo de gente. De su pinche madre. Sí. Bueno, entonces el vato compra la Ouija y pues ese rumor de en ese tipo de colonias en donde él vivía era como que se corría muy pobre. Rápido. Pobre. Sí, pobre. Sí. Vamos a decirlo. Para no decirlo. Juan tiene tele. Él tiene abanico de tres aspas para de aguas, ¿no? Y de fierro. No, ese güey va a ser alcalde de aquí. Suere el lavado, todavía tiene paja, güey. Bueno, entonces el vato pues quiere jugar la Ouija en la noche, lo hace muy tétrico el pedo porque se va a una de estas casas que son en obra gris, de ese tipo de casas en las colonias, pues ¿dónde vives, güey? ¿Dónde vives? Ya. ¿De dónde soy? ¿Verdad? De allá de Escobedo. Entonces prende velas el vato y se trae a cuatro culeros, ¿verdad? Que están ahí amigos de ellos. Sí, unos compas, sí. Entonces empiezan a jugar y pues dice que obviamente la regla es no poner el dedo en sí. Sí, que es así. Es por arriba. Sí. Por arriba. Entonces, pues ya empiezan a preguntarle. Eran morros, güey. Entonces le preguntan puras mamadas. ¿Te gusta la verga? Sí. Preguntas qué hace un morro. Sí, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué hace un morro, güey? Entonces era... va a ganar el mundial en el... ¿Quién de aquí es Joto? Sí, así. FHSS, ¿no? Nada más hace por un lado. Hace por un lado, sí. Entonces, ¿qué, voy a pasar cívica y ética y ahí me voy a morro. Sí, güey. Entonces hacían ese tipo de preguntas, pues muy de. Sí, de morro, sí. De morrí. Y pues notaron que la neta se empezaba a mover, pero sin algún tipo de. Pues no daba en sí alguna respuesta. O sea, estaban todos seguros que nadie estaba haciendo el truco. Exacto, que nadie estaba haciendo el truco, pero se movía, güey. Entonces se le hacía muy raro a mi compa, ¿no? Pues sí, güey. Pues no mames, que no sé qué se mueva ese pedo. Seguían jugando y pues tratando de hacerle preguntas coherentes, ¿no? Sí. Ya llega un punto en donde un vato le pregunta: ¿quién es el primero de aquí que va a morir? Hijo de tu pinche. No, no, pinche viejo. Pinche morro denseado, güey. Era de esos morros más grandes que siempre hay un vato en la. De los cinco era el morro, era el único morro que su papá no le pegaba, güey. No, que es el morro que es el que reprobó en la chingada, que quiere ser el apá. Sí, que ya está rucón. El apá. El cachigule. El apá, que ya está rucón. O sea, que tiene como 2 años más, ¿no? Que parece el maestro en la foto de la. Que lo confunden los alumnos. Ah, que el morro. El morro está en tercero y su hijo está en primero, güey. De que, ya... que te dice tu jefe que, ay, mijo, porque invitaron al profe de deportes a la foto. Se ve muy raro el profe de educación física. Entonces, el pinche apá fue acá. El denseado. Exacto. Quiero aclarar que le decían la oruga. Esto la oruga. Tiene que ver en la historia después, ¿verdad? Le decían porque la oruga. Era un pinche arrastrado, güey. Seguramente, pero no, nunca pasó, güey. Probablemente. Por arrastrado y baboso. Y culero, que ya no tiene nada que ver, pero nada más le dices culero. Entonces, pues bueno, el vato pregunta eso, el vato ya... ¿Sí te serví, chévere? No, pero bueno, ¿ya qué insistes? Terco. Sorry. Argi, adelante, sí. De a dos, con madre. Ope, mira, ahorita acábate esa, porque no, aquí sí se acaba la cheve, ¿no? El vato total pregunta quién de aquí va a ser el primero que va a fallecer. Eran 5 personas en total.
y empieza a poner la ouija, pues, los dedos y todo ese rollo. Y la ouija, el marruco. Se la puso. El marruco de todos. Fuera de pedo, dicen que, dice Luis, que se llamaba, que le dijo Luis, así de que pusieron Luis, y la oruga, o sea, como si... Para que no quedara duda que es ese culero. Luis, que va la oruga, el la ruco, oruga. El reprobado, el puñetas, el pinche arrastrado. Entonces... Oye, pero la vieja se puso así como el de Gladiador, va. Hijo de Javier. Hijo de Javier, el tercer hijo de Javier. Vive en tal colonia. Bien sacado el vato. Sí, para que no quedara duda, güey, que era eso. Sí, novio de una morra que lo engañó, así. El chapulineado. Por cierto, así la ouija diciéndote. Y por cierto, todo. Lo chapulinearon. Y si no sabías, ya lo sabes, mierda. Y por duña. ¿Sí? Bueno, total, el vato entró en un pedo de histeria, güey. En donde el... ¡No! O sea, porque... se fue arrastrando. Se fue arrastrando. No, empezó en un pedo de histeria en donde... ¡No! ¡No puede ser! Entonces todos tratando de tranquilizar a la oruga, güey. Diciendo, tranquilo, oruga. Es que no puedes tomar en serio, tranquilo, oruga. Ya no te arrastras por la vida, carnal. Oruga, tranquilo, todavía te falta ser mariposa. Desencapúllate, oruga. ¿Sí? Dándole abrazos motivacionales, güey, así. ¿Y luego entonces, qué pasó con el mierda ese? No, espérate. ¿Qué pasó con el ojete de oruga? Hay que tirar cagada porque este perro siempre los mata al final de la historia. ¿Y qué pasó con ese ser hermoso? Pero de que algo ya nada que ver con eso. No, y luego un día se cayó del playa y se llevó a la verga. Que ya no hay necesidad de contarlo, pero lo digo. Así. Bueno, total, pues la oruga lo intentamos controlar, güey. Así de que, ya, tranquilo, oruga. En las instrucciones dice que cuando contactas a un ente o cuando te contestan, tienes que cerrar la sesión, güey, sí, como... Sí, sí, lo que decían ahorita. Entonces, pues ahí abajo tres señalamientos que sí y no, para preguntarle. Entonces le decían, ¿podemos ya cerrar la la comunicación con este ente? No. Y luego otra vez, terco, ¿verdad? ¿Podemos cerrar la comunicación? Y no, entonces los mandaba cada rato y pues ya todos entraron en un pánico de los cinco, güey, de ver qué pedo, ¿no? Y pues empezaron a pasar ahí cosas medio raras, ruidos, y obviamente pues estando en un lugar que pues era una obra gris, güey, una casa en obra gris, sí, entonces sí. Está culero, y el eso tétrico de las velas, güey, todo eso que se apagaron al mismo tiempo, fue lo que me cuentan, entonces pues estaba medio raro ese trip, ¿no? Lo que hicieron es ya no hacer ese pedo, güey, e irse, güey, retirarse de ahí. Y pues bueno, pues se fueron sin cerrar el sin cerrar ese pedo. Porque no los dejaba ir este objeto. Exacto, esta entidad, sí, esta entidad. Entonces, pues bueno, posteriormente empezaron a pasar cosas muy feas a las personas que estuvieron ahí. A una persona se le murió su papá, güey. No mames. Pero a la semana, o sea, fueron en menos de un mes, empezaron a pasar muchas cosas muy raras, güey. Decían o tenían esa intriga de saber si el ente pues era malo, era bueno, qué pedo. O sí. Era mamón, era mamón. ¿Y el oruga qué pasó? Lo pisaron. En un parque. Lo pisaron en un parque, güey. Pero bueno, total, lo que hizo Mika. Pero eran bubble gummers, era bubble. Pero bueno, la oruga nada más fue un simple güey que... Pues en realidad, lo que pasó, ¿no? Justo, el que detonó, ¿no? Todo el pedo, el ¿no? que detonó todo el pedo, pero sí, sí. Pues seguía en la historia, ¿no? A él también le pasaron cosas muy raras, de que su papá se quedó sin jale, su mamá... Así, tipo de esas cosas, ¿de qué te ríes? No sé, güey, no sé por qué me ríes. Por la oruga, por la oruga. Es que la oruga... O sea, te lo mamo ya, güey. Entonces, a uno de los que estaban ahí, falleció su papá, con otros accidentes y cosas, y el papá de oruga nomás se quedó sin jale, güey, ¿no? Sí, güey. Sí, fue pues muy... Pues no le fue tan mal a la oruga, ¿verdad? No le fue tan mal al ojete de la oruga, güey. Pero bueno... Salió ganón el jefe. Salió ganón. Entonces, el compa que me contó la historia, güey, pues decidió ir a una iglesia, güey, porque pues tenía mucho ese miedo que en un mes habían pasado tantas cosas y justo a las cinco, a las personas que estaban ahí, güey, pues era muy raro, ¿no? Es que no sé por qué me da risa, güey. Jefe de la oruga se quedó sin jale, o sea, no tiene remate, no me da risa, güey, perdón, güey. ¿Lo? Pues nada, no, se quedó sin jale, lo perdieron de Eternium, que llegó a RH, su hijo jugó a la Wii.
¿A poco? ¿Sí sabe eso, don Oruga? Con unos mariposa, ¿qué pasó? Don Mariposa, ¿y sabe que su chamaco anda jugando a la Ouija? Su chamaco anda jugando a la Ouija y que aparte está ahí un pendejo en la secu. Y en su contrato venía especificado. Que aquí en Nemac la Ouija está prohibida. Con unos papeles así. Y don Mariposa, ese pinche arrastrado. Y no espere liquidación. No espere liquidación. Vaya, pregúntale a la Ouija. Vaya, pregúntale a la Ouija. No mames. Bueno, ¿y cuánto me va a tocar? Pregúntale a la Ouija. Bueno, total, el punto es que mi compa pues decidió buscar ayuda, güey, porque en un mes se le hizo muy raro que esas personas que estaban involucradas. Sí, fueron muchas coincidencias. Exacto, muchas coincidencias. El papá Loro se quedó sin jale, entonces, cosas malas que pasaron. Me lo contagiaste, güey. Es que el papá de la Oruga se quedó sin jale, güey. La frase está bien verga, güey. Me la voy a tatuar, güey. El Rocco ni jugó, y el Rocco. Qué de la verga, ¿no? Nomás por tener un hijo. Pendejo. Un hijo que reprueba, güey. Se lo llevó a la verga, güey. Así le va a poner a mi hijo, güey. El papá de la Oruga se quedó sin jale Martínez. Así se va a llamar mi hijo, güey. ¿No? Y le vamos a decir el Wijín. Ah, pinche Oruga, hijo de su perra madre. Ah, no, ya. Entonces. Total, el punto fue que este güey, mi camarada, buscó ayuda en una iglesia. Fue con un padre. Le contaron lo que había pasado, cómo había pasado. Te pasas de verga. No me hagas caso, no me hagas caso. ¿Cómo le decían al padre? El Catarina. El que. Esa es la película. El gusano. Es la película de bichos. Soy una linda mariposa. ¿Cómo que me va a correr? Ay, güey. Ya, perdón, güey, perdón. Es que no sé por qué me dio tanta risa la oruga, güey. Estoy llorando, güey. Hijo de su perra madre. Ya no vengan para quedarnos sin jale y sentirlo. Y sentirlo. Ay, la verdad. Bueno, buscaron. Me quiero contratar al papá del Oru. Para ponerme en producción. Que ponga la música. Vamos a hacer con una cooperacha al final, güey. Para donarlo al papá del oruga, güey. Que se quedó sin chamba, güey. Ahorita pasamos un bote así, güey. Como el de la paca en el table. Así, güey, para. Como el Pentagón, así en la arena Suleimán, güey. Así, güey, para el papá del oruga, güey. El Pentagón, si has visto que. Hoy vamos a hacer el Urugatón, compadre. Hoy vamos a hacer. Ah, bueno. Ya, güey, ya, pinches bola de ojetes aquí también, güey, ¿no? Ellos están riendo, güey. Estos culeros se ríen, güey, nos dan pila, güey. Pues el papá de la oruga falleció, güey. ¡No! ¡No! ¡Ay, pendejo! No, es cierto, no es cierto. No tengo el gusto de conocer. Ay, güey, cae, se cancela el orugatón. El orugatón. Venga, tú, güey, iba a cobrar el 20% de ahí, güey. Bueno, ay, güey, ya. Ah, entonces, mi compa fue a pedir ayuda al padre de la iglesia, sí. Pues la más cercana que estaba ahí en la colonia, ¿no? Entonces ya le dice, ¿sabe qué, padre? Le empiezan a contar toda la historia. Toda la historia. Así volteando mejor a usted. Y le dice el padre, quémenla. Quemen la ouija. ¡Ah, pero! ¡A la oruga! ¡Quemen a la pinche oruga! ¡Nunca valió madre! ¡Así como una pinche lupa! Que la oruga que viene todos atrás de bien. Es que entre el padre que tiene la oruga y este vato chapulín, güey, pues no, me. Ya se armó. No, me no vale verga, güey. No. Oh, ya me dolió la verga. La panza, güey. Bueno, lo que hicieron fue quemarla. La ouija, porque el padre, pues, un poco agresivo. ¿Cómo la quemaron? Sí. ¿Eh? ¿Cómo la quemaron? No, pues, literal, pues, la prendieron, creo que no le echaron nada, nada más la prendieron así. Ahora creo que un poco agresivo el padre, ¿no? De que, pues, toma, tira la verga, ¿sí? Sí, pues, a lo mejor. Pues, a lo mejor ya sabía qué pedo el padre, sí, ¿no? Sí, 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 y justo les dio unos tipo rosarios, o creo que sí eran rosarios, para que empezaran a hacer una oración. Les dijo a la banda, pues, fueron las personas que estuvieron involucradas. La oruga también. Ahí, fue. Ahí andaba la oruga. Ahí andaba la oruga. Su jefe pidiendo chamba en la iglesia.
Uija, agarraré chamba próximamente. No. No. No, no. Como la caracola mágica de hoy. No, pero ya que agaparo la. No. No, pero la caracola y ñeñe. Burlándose el ente de la culera. Y bueno, el punto fue que pues quemaron esa madre. Y pues ya obviamente en su vida volvieron a jugar la Ouija. Fue la experiencia que tuvieron pues con ese pedo. Y pues la oruga sigue ahí, anda. Todavía. Ahí anda, ahí anda. Ahí anda la oruga. Y pues bueno, anda. Fue. No ha pasado de tercero de secu, güey. No, un saludazo a la oruga. No, pues la moraleja, güey. No te juntes con el pinche vato barco, güey. Que lleva ahí 3 años, güey. Y si tu hijo le dicen el oruga, emprende negocio porque te van a correr. Te van a correr, sí. Te va a llevar la verga. Te va a llevar la verga financieramente. Pues, fuerte aplauso para Eric Orduña. Gran historia. ¿Aguantan las 3 últimas historias? Sí. Eso, chingones. Esa es la actitud. Entonces, recibo con un fuerte aplauso al señor Alex Lazalde. Este pinche show está maldito, güey. Si no es en los micros, es la luz, güey, ¿no? Es que se me hubiera caído y me muero como en destino final, güey. Así sale, ¿cómo? No, no disculpa. La culpa es mía, nací salado. Naciste salado. Sí, güey. ¿Cómo murió? Lo mató un chapulín. Pues bueno, Alex ya nos ha contado grandes historias aquí. Ahorita ya 3 historias del público. Tanto Alex como Fex, que son de los contadores oficiales de Comedia Paranormal, si tienen historias y a lo mejor les da miedo, esto es para la gente que nos ve, si eres de Monterrey, anímate a subirte porque es mucho mejor la historia contada de tu propia boca. Pero si eres de partes de fuera de la República, puedes mandarle mensaje a Comedia Paranormal y te dirigimos con el señor Alex Lazalde o con Fex Quiroga para que ellos sean tu voz dentro de este programa. Sí. Pero bueno, entonces 3 historias del público ahorita. No, en este caso no, güey. ¡Ay! Es tuya. ¿Es tuya? No, casualmente tampoco es mía, güey. He estado trabajando en traer más historias, estoy durmiendo en panteones, güey, para ver si saco material. Pero a raíz de lo atropellado que pasó en el show de ayer, me puse a escarbarle y traigo una historia que le pasó a mi abuelo. ¡Uf! La única cosa paranormal que me contó mi abuelo, entre un chingo de cosas horribles, pero esta era la única. Él no creía en nada de estas cosas. Ok. Pero, para darles un poco de contexto, mi abuelo ya tiene 2 años que falleció, pero él trabajó cuando aún existía y funcionaba la fundidora de Monterrey. Ok. Entonces, él trabajaba ahí y esto fue algo que le pasó cuando él estaba súper morro, como en sus 20s todavía. Para la gente que nos ve por YouTube o por redes sociales, para las millones de personas, no, para la gente que nos ve, quiero saber, la fundidora es este parque emblemático de Monterrey donde casualmente se hace festivales como Pal Norte, Machaca y todo lo demás que empede gente. Entonces, es como que el contexto para que ya lo ubiquen, que la fundidora es emblemático. Ah, güey, no te ofrecí cerveza, chingada madre, güey. Hombre, me ofrécemela. No. Está bien culo, de bien culo. No, lo que sea gratis aquí. Sí, llegó fundido, Alex. Eso es lo único que nos pagan, güey. Cheve y la experiencia, ¿no? La exposición. Entonces, entonces, ese es como que el contexto de la fundidora. Este parque emblemático donde pues era una... Sí, o sea, la fábrica que en su momento fue lo que levantó la industria en Monterrey. El soporte laboral de Monterrey. O sea, sí, okay. Y como bien comentas, o sea, ahorita el parque de fundidora es un parque muy emblemático, pero a inicios del siglo pasado, pues era la mayor empresa acerera de todo el norte del país y también de prácticamente todo México. De hecho, por culpa de esa empresa, tenemos ese apodo de que los regios somos codos, por okay. Si alguien no sabía ese dato, okay. ¿No? Lo que pasa es que en fundidora se hacían diferentes piezas de acero. Todo, prácticamente todo el acero de México, al menos a inicios de siglo, salía de esa empresa. Y se tenía la costumbre de que hacían tuberías de acero y hacían codos de tubería. Entonces se empezó a usar la costumbre de que, oye, pídete unos codos de Monterrey. Ay, que los codos de Monterrey. Y se quedó el codos de Monterrey. Okay. Con los años, el contexto de la palabra codo cambió a ser tacaño. Entonces decían, pues los codos de Monterrey han de ser porque son muy tacaños, güey. Porque y porque se cogen entre primos. ¿No? Sobre todo. Les queda con más la sopa de coditos, compadre, ¿no? Sobre todo cuando llueve, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, como contexto, mi abuelo no era de aquí, Monterrey. Él era de Saltillo, Coahuila. Pero muy joven se vino a trabajar acá a Monterrey porque era, cállate los hocico, trabajar en Monterrey es otro pedo, ¿no? ¿Todavía? Pero... En aquella, sí, todavía, güey. Sobre todo si eres de San Luis, ¿no? Sí, si eres de... ¡Cállate, güey! No es racismo, es una estadística. Es oportunidad. Sí.
Digo, si has ido a San Luis, ¿de qué vas a jalar allá? Bueno, cada quien. No, bueno, no, o sea, está un poco mal lo que dijiste, pero no voy a negar que se me antojó una campechana. Oye, mi abuelo trabajaba, por decir que trabajaba en un puesto, pero realmente, te estoy hablando que esto le ocurrió a él cuando recién entraba a trabajar en fundidora, más o menos como a mediados de los años 60. Realmente en fundidora, sobre todo en aquella época, pues no era una empresa como las de acereras de ahora, ¿no? Que tienen pinche mil controles de seguridad y la madre. No, antes les valía 3 kilos de verga, güey. Y mi abuelo hacía algo que en aquella época llamaban hacer puerta. ¿Qué es esto? La gente que trabajaba en fundidora iba literal a la puerta de entrada de fundidora y se quedaban ahí todo el día esperando a que alguien saliera de que, oye, pues ocupo 3 carpinteros, 2 güeyes que sepan soldar. Y los que primeros que llegaban a hacer fila eran los que pasaban a chambear, güey, y les pagaban ese día. Pero te ponían a hacer cualquier oficio que más o menos supieras hacer o lo que te tocara. Ocupaban manos. Básicamente. Pero eran como que jale más, pues digamos que no ocuparas estudios, ese tipo de cosas. No eras un ingeniero. No te iban a poner a fundir acero o algo así, güey. Sí, sí, o sea, era como dicen, la chamba, la talacha. Sí, la talacha. Era la ser talacha. Chalán, ¿no? Básicamente. Okay, sí, pero sí, tenías sí. que llegar a hacer fila a ver. Ayudante general, compadre. Ahora les dicen así, ¿verdad? Te llegabas ahí, hacías tu fila y pues de lo que saliera, ¿no? De que hoy ocupo un jardinero. Ah, pues no, yo sé regar plantas y la chingada, güey. Aunque fuera mentira. Entonces a mi abuelo, pues siempre llegaba todos los días a hacer fila y a ver de qué le tocaba chamba. Él tendría en aquella época como unos 22, 23 años y todavía no se casaba, estaba en la flor de la juventud, güey. Entonces un día, bueno, le pasaron pinche mil cosas en fundidora. Vuelvo. Prácticamente en los años 60 no había un día en el que nadie, una única persona se muriera en fundidora. O sea, había una cantidad incontable de muertos, pero nunca se reportaba, nunca salían a la luz. Porque era otro México. Ah, ¿no? Pues se fundían los vatos, ¿no? O sea, sí, no, había mucha muerte que caían en las... En dale, puro fundillo ahí. No. A menos que pasara un accidente increíblemente grave, que de plano hasta de afuera lo veían. Por ejemplo, creo que en los 70 hubo ahí, creo que fue el accidente más importante de fundidora, que se volteó una tolva de acero, uh-huh. cayó sobre varias gente, murieron como 17 personas, así de que les cayó un, pues imagínate, un chorro de acero hirviendo a 1600 grados. O sea, que los procesos de calidad estaban por la verga. Sí, no, estaban de la chingada, pero también era como que quién les iba a decir algo. Eran la única fundidora prácticamente del claro. todo noreste y casi de... Y ahora también tiene... Y soporta panzonas. Sí, hazle sí. como quieras, ¿no? Y tiene mucho que ver que mucho del personal, pues era personal esporádico. No uh-huh. tenían, o sea, no estaban dados de alta, no tienen prestaciones, eran simplemente fantasmas. Sí, era gente que llegaba, se te pagaba al final del día, como dicen, al final de corte. Te pagaban ese día lo que fuera que fuiste sí. a hacer, ¿no? Pero pasaban tantas cosas que, de hecho, una de las que me acuerdo que se me quedan muy presentes, que no es paranormal, pero pues, sí se me hace impactante, que me acuerdo que alguna vez mi abuelo me platicó que él iba caminando junto con un ingeniero y como era ingeniero, pues ellos sí traían de que su casquito y bota de seguridad. Pero que iban caminando y el Inge le iba platicando de que no, mira Paco, el día de hoy vamos a hacer este pedo, ocupo acá, que la chingada. Y de repente dice que el ingeniero se cae, así de costalazo. Y mi abuelo pensó de que, ah, chinga, se tropezó. De que, Inge, ¿todo bien? Y no respondía. Y dice, ah, ¿qué pedo? Y lo empieza a mover y lo voltean y el vato estaba muerto. ¿Infarto del miocardio? No. Ah, caray. Resulta que dicen, ay, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Mandan a traer como que la especie de digamos, la enfermería, que enfermería no tenía ni madres, güey. Una curandera, nomás, órale, güey. casi, güey. De que no. Nomás llegó con una bolsa de calma y órale, pa' la orilla. Échale una Pepsi y un río pan, vámonos. Es el quinto esta semana y apenas es martes, güey. Venga, madre, güey. No, que lo voltea y dice, pues lo veía así el vato con los ojos abiertos y sin moverse. Y cuando le quitan el casco tenía un agujero. Lo que pasó es que cuando iban caminando, justamente iban caminando debajo de las naves donde tienen las ollas de acero. Una gota de lava. Acababan de vaciar una tolva y donde la iban regresando, una gotita que salió así de la punta de esa olla, cae y como están altas en el trayecto, se enfría y le cayó una gota y básicamente es como si le hubiera atravesado una bala, güey. O sea, ¡zum! Y el vato, no, así que la se cayó. ¿Y qué pasó? No, pues haz de cuenta que una gota de acero lo atravesó todo el cuerpo. Oye, pues como que los cascos no eran tan buenos entonces. Sí, no, la verdad, vuelvo, eran los años 60, güey. Era de que... Fomi, era el que esquive Fomi. Sí.
Y que te hace tu jefa en la primaria así para el bailable. Así. No, güey, como los que te dan en los 15 años, ¿no? Ándale, ándale. Uno, güey, de bombero. Los de boda. Sí, güey. Y muchas cosas sí le pasaban. Decía, prácticamente a diario moría gente. Pero había un señor en particular que mi abuelo respetaba mucho, que incluso le apodaban el fundidor. A ese señor. ¡Ah, perra! Sí. Es que se te dijeron que era el comediante. El comediante. El fundidor. El chapulín. Porque te fundo a vergazos, ¿no? El vato era bueno para pelear, ¿no? El humorista. El humorista. El pendejo. El culo. El culo. Chalupa y buenas. El tripón. El tripón. ¿No? Bueno, a este señor le apodaban el fundidor porque la gente que se dedicaba a la fundición de acero, el que era el encargado de fundir acero, no sé si alguna vez hayan visitado Horno 3, donde tienen como que los túneles o chimeneas, no me acuerdo el nombre técnico. Sí, pero básicamente eran unas estructuras enormes y tenían una especie de mirillas que nada más levantaban y se podía ver hacia adentro del horno cómo se estaba fundiendo el acero. Entonces, para poder hacer eso, esta raza tenía que ponerse un traje especial, güey, una careta, un guante de asbesto y unas pinches pinzas así larguísimas para nada más poder levantar la mirilla, alcanzar a observar hacia el interior, y ya decían de que no, pues ve echándole otro bulto de estaño, güey, ve échale dos bultos de hierro, como que hacer acero era casi una receta, güey. Se le medían el agua al caldo, en pocas palabras. Básicamente, güey. Este señor era ya tan verga, güey, que era un viejillo así, todo chaparrito, ya prieto, obviamente, pero del calor, güey, todo chamuscado. Y el señor ya de plano era de que le apodaban el fundidor porque era como que el güey más verga fundiendo acero, güey. Porque parecía fundillo por lo peso, ¿no? Por lo arrugado. ¿Estás haciendo la cara del Ruquiba? Pues resulta que este señor tenía como la costumbre de que el güey no se ponía careta. O sea, a lo verga. Mándeme, qué chingados. ¿Qué me van a hacer 1600 grados de calor, no? Entonces el señor nada más agarra la pinza sin guante, levantaba la mirilla y le decía, a ver, Paco, mi abuelo. Dice, no, échale otros dos bultos de cemento, un bulto de estaño y ya con eso. Y todavía de huevos el señor, güey. Nada más donde se veía el rojo vivo del acero afuera, nada más decía, no, hombre, ya con eso tiene, güey. ¡Ay! Prendía el cigarro, güey, con el pinche calor. Pinche wey. Viejo pendejo, güey. O sea, de chido y también de pendejo, ¿no? De... Sí, no, no, no. No, o sea, tal vez el ruco se murió una vez por eso, pero qué buena muerte, güey. Sí. Sin cejas, no, me tocó mal el cigarrito. Y todos preguntando, ¿y de qué murió? A ese vato no le daba miedo el cáncer, güey. Está prendido ese ruco. Y todos, ¿de qué murió? No, de un año, una uña encarnada, güey. Oye, pues resulta que en una... Un día andaba precisamente el fundidor, güey, haciendo como una supervisión, pero ya en las naves, en la parte en de acero, bolas, güey. Y nadie le decía nada, güey. Era, ah, no, ¿es el fundidor? Es que es el fundidor, güey. Sí, güey. Con las bolas bien chubuscadotas. Bien parecía... prietas, güey. Che depilado brasileño, ¿no? ¿Ya quién le va a decir algo al fundidor? Andaba este don, güey. Pues haz de cuenta que hay como una serie de como de tramoya en la parte de arriba, pero ya en la nave, en la parte alta, ¿no? Para ver hacia abajo las ollas. Entonces dice que este don andaba ahí precisamente supervisando las ollas y como que... Ahí sí ya no sé exactamente, se me pierde la historia qué fue lo que pasó, pero el don se resbala, güey. Y se calla dentro de una de las ollas de acero, güey. Y se evaporó, güey. El fundidor fue fundido. El fundido. Qué muerte tan poética, güey. Qué forma tan poética de morirse, güey. Sí, sí. Dice que no, pues el fundidor se fundió. Yo no creo que se haya tropezado. Creo que él dijo, es momento. Digo, mi momento ha llegado, güey. Y se arrojó, ¿no? No, 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 no me pagaron las prestaciones. Estoy harto de este jale. Vámonos. No, como que harto de la vida. Dijo, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que tenía que hacer, güey, en este perro mundo, güey. No, y todavía se aventó de bombita, güey, el roca. Sí. Se encueró, güey. Se prendió un morro, güey. De que agarró un cigarro y se lanzó, sí, güey. Descontó el abuelo del Alex. Pum, vergas y se la... Yo pienso, güey, que alguien le dijo de que, ¿a poco está muy cabrón el fuego? No, chécate, güey, a mí el fuego ya ni me la pela, güey. Se aventó, güey. Sí, estoy seguro que algo así debe haber sido, güey. Como Ruquillo, no, alguien loco. Le dijo culo si no sí, se avienta. Sí, fue el abuelo de este todo. Nah, se me hace que estés bien cool, le fue un día. Se me hace que estés puro pedo. Dame, mijo. Hijo de tu pin flow, y le dijo y se lanzó. Me tiraron donde se hubiera salido así el vato, güey, así todo. ¿Qué onda, ¿qué onda? Rojo vivo el vato. ¿Qué onda, qué? Que no, está bien fría el agua, güey. Pásame una manta que tengo frío. Pásame
Porque era diciembre, ¿no? No, nomás entré para agarrar calor, güey. Oye, se cae el don, güey. Obviamente murió ahí ya fulminado, o sea. No sé si ustedes han sentido el calor de 1600 grados Celsius, güey. Pero si esa madre convierte el acero en mantequilla, pues a un pinche sí, pelado, güey, te evaporas, güey. Murió y la gente fue como que, pues, ni pedo, güey, porque obviamente era otro por México, güey. ¿Sí? No, que se va a parar la producción. Qué chingados, tú sigues jalando, güey. Sí, sí. Terminó siendo un codo. Tal cual. De hecho, ha de ser un codo ya en alguna tubería. De alguna tubería aquí, debe estar, tal vez ahí. Hasta el cielo fundidor. Oye, total, pues todos dicen, verga, se murió, güey, el fundidor, güey. Obviamente le hicieron como que su sepelio, la chingada, todo normal, güey. Y luego pasa como un mes más o menos. Y mi abuelo igual afuera de la puerta haciendo fila para ver de qué le toca jalar ese día. Le dicen de que no, pues hoy ocupamos, pero ocupó intendencia, güey. Alguien que se ponga a limpiar. No, pues le toca a mi abuelo. Entonces él se queda de intendente. Le tocó hacer de todo, güey. Carpintero, jardinero, la chingada, güey. Entonces le toca hacer ese día ser intendente en, como que en limpieza, por decirlo así. Entonces, pero le toca en el turno de noche. Ok. Entonces lo mandan a esa ala, que la verdad ahí sí ya se me pierde cómo estaba organizada la fundidora. Entonces creo que era el horno 4, güey. O el horno 3, la chile, no sé, güey. Pero era uno de pero no era el horno 5, estoy seguro. Bastante, güey. Te lo puedo asegurar. Porque no había. No, de hecho creo que nada más había hasta horno 4, güey. Y creo que ya no existe ese horno 4, nada más existe el horno 3. Pero le toca el horno en el que murió este señor, pero en el turno de noche. Entonces él andaba barriendo, trapeando, no sé lo que haga un intendente, güey. Y le hablan de que, oye, Paco, te están pidiendo que vayas para allá, para el área de hornos, güey, porque un güey se acaba de caer, se resbaló en las escaleras, porque al parecer había algo ahí, pinche, estaba resbaloso. Había sangre de otro güey que se acaba de morir. ¿Quién sabe, güey? Muy seguramente y sí, güey. Pero le dice, no, pues ve a limpiar, ¿no?, las escaleras de allá de los hornos. Entonces me había platicado mi abuelo que fue a esa área, ¿no? Y se pone a trapear obviamente las escaleras. Y con lo que el güey se había caído o lo que estaba ahí resbaloso, era manteca. O sea, como algo, pues sí, como la manteca que le sale a la carne, ¿no? Sí, pero manteca de humano. Pues vete a saber, güey. ¿Tú diferenciarías manteca de humano de manteca de puerco, güey? ¿Me haces esto? No sé. Sabe el fundidor. Sí sabe al fundidor. No, si la agarras y sabe como a gorditas Doña Tota, güey. ¿Quién fue el mierda que digo? Oye, pero bien pátano que te moriste porque a alguien se le cayó un taco de carnitas, güey. Y no lo supo limpiar bien. Bueno, ese güey no se murió, solamente se resbaló y sí se accidentó, pero lo llevaron a enfermería o algo okay. Así. Pero le dicen, güey, ve a limpiar porque ya se cayó un pendejo, no se va a caer otro, güey. Y se cayó otro güey. ¿Dónde está el pedo? Y así se murió mi abuelo, güey. Entonces... Y llega bien pico, ya te la va. Aquí puro pendejo se cae. Ya no grita, ahí te voy, fundidor. Agárreme en sus brazos, Inge, ¿no? Oye, pues mi abuelo se pone a limpiar las escaleras y ve que está este pedo como de pura manteca, pero no... Digo, los caballeros, al menos los heterosexuales, me entenderán que hay una diferencia, güey, entre ver como manteca de carne o de comida a grasa como de industrial. Uh-huh. Entonces, sí es diferente, güey. Yo sí te entendí, compadre. Sí, sí. Víctor, yo no. Digo, tú que en tu pinche vida has cambiado una bujía, güey, pues yo sé que no. Okay. Pero sí es diferente, güey. Sí, entonces sí. Lo ve y hasta sentía que había como grumitos, güey. Así como el gordito que le sacas a los tacos, güey, cuando te están de $3 el taco. Una cosa así. Y se está raro porque así como que manteca y un pulmón. Así un pulmón. Oye, pues se pone a limpiar las escaleras, sigue limpiando. Todas las pinches escaleras están embarradas de esa madre, güey. Entonces se pone a limpiar, sigue limpiando las escaleras, empieza a subirlas, porque no sé por qué chingado se le ocurrió irlas de abajo para arriba en vez de arriba para abajo. Pero pues no pedían estudios, entonces dije, pues el abuelo. Sí, era otro México. Se pone a limpiarlas y dice que cuando ya llega a la parte de arriba de la nave, donde precisamente ya están las tolvas, empieza a escuchar que alguien como que tocara una parte de metal. Y se quedó, ah, chinga, pues no hay nadie ahorita. Él estaba solo en toda la nave industrial. Entonces como que empieza a aguzar el oído de dónde ese chingado se escucha ese, como que están tocando, y empieza a voltear a todos lados y dice, ya cuando detecta de dónde se escucha, era de una de las tolvas de acero, se escucha del interior, güey, que alguien estaba tocando, güey. Que es imposible, claramente. Sí, era como que quién chingados va a estar ahí, güey, no es como que si te vas a echar un coyote y todo, pues no te vas a una tolva de acero, güey. Sí, no te vas a morir, sí. Sí, te vas a la oficina, no te vas al baño, ¿no? Sí, los últimos 20 minutos del turno, déjame, voy a cagar, güey, me hago pendejo y ya me voy, güey.
pero se escuchaba que adentro de la tolva alguien estaba tocando en el interior, como, pues como quien toca el una puerta. El fundidor, güey. ¿No? Puede ser, güey. No fue el único que se cayó en una tolva de acero, güey. Ah, okay. Hubo un chingo de raza. Pero mi abuelo, lo que sea cada quien, no era culo, güey. Entonces dice, pues, ah, cabrón, ha de haber alguien, ¿no? Entonces se aproxima a la tolva de acero a asomarse y no había nadie, güey. No había ¿Estaba vacía? Sí, estaba vacía. Okay. Entonces dice, ah, chinga, lo habré imaginado, ¿no? Entonces se regresa hacia las escaleras y vuelve a escuchar el sonido a sus espaldas, güey. Y donde se voltea, ve a una persona que estaba en la plataforma, güey. Pero no, dice que no le encontró tal cual forma o rasgos de ah, pues era un güey. Solamente era una persona, güey, estaba parado, güey. Y nada más veía las siluetas, güey. No te puedo decir que, ah, se veía quemado, traía uniforme. No, pero él sabía que no había nadie, güey. Entonces dice, ah, chinga, este. Y le empieza a hablar, güey, de que, oye. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, carnal? ¡Buenas! ¿Quién eres tú, güey? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bien culiado, con respeto. ¡Ingeniero! ¿Ocupa algo? ¿Cigarrito? ¿De esas de la bala o el fundidor? Oye, le empieza a hablar como de que, ¿qué onda, primo? ¿Todo bien? Y la persona no le contestaba, güey. Entonces dice, chingada madre, güey, ¿qué será, no? Y, pues, tampoco era culo, pero tampoco pendejo, güey. Entonces, no se le ocurrió acercársele de que, oye, carnal, ¿estás bien o algo? Dice, no, pues yo ando haciendo mi jale. Entonces, bajó de nuevo a las escaleras. A mí no me pagan por platicar. Sí, no. Le digo, yo ando aquí trapeando, güey. Ahí nos las vamos arreglando, sepa la madre. Pero sí se quedó con quién será ese güey. Entonces, se queda abajo, güey. Pues dice, pues nada más era una plataforma, güey, como... Puta, no sé describirlas, pero es básicamente una hilera, güey, que bajas las escaleras. No hay otra salida porque esa madre topaba con la nave industrial, güey. Entonces, las escaleras que él fue a limpiar era el único camino de regreso. Entonces, se queda abajo haciendo... Ya, pues, ya había limpiado, ya no había más chamba. Okay. Entonces, se queda, dice, no, pues igual ahorita baja este cabrón y ya lo veo. Digo, ah, será el Chuy, ¿no? Alguien, güey. Sí, sí. Pero se quedó ahí hasta que acabó el turno y nunca bajó esa persona. O sea, nunca nadie regresó, no escuchó más ruidos. Entonces dijo, no, pues quién sabe quién chingados habrá sido, güey. Dice que ya a la mañana siguiente lo regañó como que el capataz, güey, o el patrón. Porque dice, no, hombre, te mamaste, güey. Tenías una pinche chamba en la noche, güey, que era limpiar. Y dejaste todo pinche lleno de grasa, güey. Dice, no, güey, qué pedo. O sea, yo trapié las pinches escaleras. Lo dejé chido y pues además acordaba lo que le había pasado. De abajo, ¿no?, para arriba y de arriba para abajo. De arriba para abajo, de abajo para arriba, güey. Al mero pedo todo, güey. De izquierda a derecha, al centro y para adentro, ¿no? Entonces sí era como que regresa y efectivamente todas las escaleras seguían todas manchadas de grasa, güey. Entonces pues le metieron una cagotiza de como si no hubiera hecho su trabajo. Y dice, no, pero yo te juro que fui, limpié ese pedo, limpié la grasa, limpié todo. Que no era tal cual grasa, era como manteca, güey. O sea, sí, o sea esa que es blanca, ¿no? La sustancia asquerosa, sí. Esa. Entonces dice, no, pues quién sabe qué chingados habrá sido, güey. Yo hasta la fecha, güey, no sé si haya sido o no el fundidor. Espero y sí. Porque la neta, que verga, ¿no? Regresar de que, no, pues yo sigo aquí, güey. O sea, a cagar el palo, sí. Sí, porque así era ese don, güey. Sí. Y pues esa fue básicamente la historia, güey. Madre, güey. Así de esas hay un chingo de cosas que pasaban ahí en pero la. Pero ninguno fundidora. Es el fundidor, güey. Pero no, como güey, fundidor. Como el fundidor. Solamente uno. Nomás hay uno, güey. Pues bueno, un fuerte aplauso para Alex con su gran historia. Pues bueno, ¿qué andas historias? Vamos con el siguiente contador de historia. Y vamos a decir con un fuerte aplauso al señor Carlos. Carlos, te mando una disculpa porque Carlos iba a subir más al principio, pero con no, todo no este preocupes. Caos de los micrófonos se nos fue un poquito la organización. Pero, para los que no saben, Carlos ya vino una vez a contar una muy interesante historia que no sé si venga de la mano, que es que te habían hecho un trabajo de brujería, ¿verdad? Correcto. Esta historia que vas a contar viene de No tiene salida, relación, o, digo, yo más como contexto, en el anterior evento que estuve, conté una historia de un trabajo de brujería que me hicieron y mi casa está embrujada debido a eso. Oh, mi casa es la casa de las voces, se le conoce. Pero no, traigo otra historia de otro contexto, que yo la bauticé como el fantasma de Diego de Montemayor. ¿De aquí esta cuadra? ¿O qué? No mames, Luis. Eso de que no lo subiste antes, ya sé por qué, ojete.
Y el Mataprieto se llama. De hecho, no es por querer asustarlos, pero... Soy yo. Se desaparece. No es por querer asustarlos, pero le caga a la gente con chaleco. Tiene mucho sentido que esta calle sea, ¿sí?, Diego, okay, y Matamoros, pero ahorita con la historia... Yo tengo una historia que ya le he contado en diferentes videos, pero la quiero recalcar. Yo viví aquí en Diego de Montemayor, en Barrio Antiguo, a un minuto del Escocés, aquí. Y cuando me fui, güey, me fui de morro rebelde, de que a la verga, la autoridad y la chingada, güey. Me fui con un colchón y mi laptop y una bolsa con ropa, güey. Sin nada, güey. Y todo pendejo me mudé en canícula, güey. En los calores ojetes de Monterrey, más que el de ahorita, güey. No tenía abanico, no tenía nada, güey. Entonces, por dormir así, güey, dormir en canícula, güey, no puede dormir. O sea, es de estos sueños, no sé si, espero que no les haya pasado, que está horrible, que te tienes que levantar cada dos horas a mojarte todo con toda intrusa y vas a irte a vernos otra vez. O sin trusa, ¿verdad? O sin trusa también, sí, porque mira, qué joya. Entonces, a lo que voy es... O sea, no mis gónadas, o sea, estar en bolas. Que el contexto de estar en bolas, qué joya. Ese es otro nombre luchador, ¿no? El bolas de plata. El bolas de plata. Entonces, a lo que voy con esta historia, o con esta experiencia. Tiene un sueño muy ligero, por lo mismo que estaba chorreando sudor a cada rato, güey. Y los martes o miércoles a las 2, 3 de la mañana, güey, yo escuchaba aquí, güey, como una misa, güey, en Barrio Antiguo, güey. O sea, yo estaba en Barrio Antiguo, escuchaba una misa, güey. Escuchaba sonidos de que... Como alguien hablando así, de repente escuchaba un chingo de banda de que... O sea, no... Se escuchaba como la mamada, como la maestra de Charlie Brown. O sea, porque no podía como escuchar bien... De manera nítida lo que se escucha, o sea, lo que decían, pero escuchaba ese ruido que se me figuraba una misa. Los tres semanas que estuve sin abanico, y hasta que ya me pagaron ni juntela ni compré un pinche abanicote, pero escuchaba ese pedo, güey. Nunca quise salir porque, pues, culo, ¿no? O sea, no va a salir en bolas, ¿qué traen? Y la chingada, pero. Sí pondría ese pedo, así, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo? Pero se escuchaban ruidos como de misa, güey. Pues yo contemplando que. Pudiera ser una misa negra. Esa es como una experiencia que me pasó aquí, que en Diego de Montemayor. Pero bueno, sin más preámbulo, ahora sí. Carlos, adelante con tu historia. Bueno, tiene mucho sentido lo que comentas. Ahorita le voy a dar contexto. Digo, ahora con lo que me dices me hace más sentido aún. Les voy a platicar esta historia que yo la fui armando con el paso del tiempo. Es una historia tipo Big Fish. No sé si han visto esa película. Esas cosas que te platica tus papás y dices, no es cierto. O sea, y crece la historia y sigue la historia, pero con el tiempo va tomando sentido hasta que te das cuenta que puede ser real, ¿no? Mi papá trabajaba en un hospital de localidad, es jubilado de un hospital. Y yo recuerdo que cuando lo acompañaba al hospital, pasaba un compañero de él y le hacía... Me da mucha risa porque... Chamoy, ya no. Algo así. Le hacía... ¡Sa! Y el chavo se reía y le hacía... ¡Sa! Como de esclavo, güey. ¡Órale, sí, culero! Sí, pero yo no entendía, ¿no? Entonces... Y otra vez, ¿no? Pasaba y lo le hacía... ¡Sa! Y el otro... Ah. Y un día, pues yo niño, le pregunté, papá, ¿por qué le dices así? ¿No? Y, yo, y me dice, lo que pasa que nos contó la historia que cuando era viernes, agarraban la jarra en un bar que estaba aquí a la altura del Nuevo Mundo, Matamoros Allende, que estuvo ahí muchos años, todavía en los 2000 estaba ahí. Estoy hablando principios de los 90. Y cuenta una historia mi papá de que pues iba con este muchacho, que le decía el Sa, y con otros compañeros a echar jarra, ¿no? Los viernes. Entonces, en una de esas ocasiones, ya se hace tarde, está la bola, y el Sa y otra persona se van, se despiden. Bueno, ya nos vamos, ya es noche, bye. Toman la calle Matamoros hacia rumbo lo que es el Congreso del Estado, Escobedo, y en esa zona... ven caminando a un soldado, pero no un soldado militar, no, un soldado español, es decir, armadura, casco, espada, pantalón bombacho y una barba prominente, ¿no? Entonces, la barba. Barba, pinches enfermos. Entonces, pues se lo topan de frente y pues eran el Sa y otro güey. Y se le quedan viendo y se empiezan a burlar de él. ¿De dónde vienes? ¿De dónde está la fiesta? Porque pues, ya andaban pedos, ¿no? ¿Dónde está la fiesta? La chingada. Y se lo topan, se lo pasa, dicen que pasa al lado de ellos
Y todavía, y luego, ¿dónde vas? No sé qué, estás bien curado y así, ¿no? Pero este ser lo que hace es que se voltea, se les queda viendo fijamente, saca la espada. ¡A la verga! No mames. Y adivinen cómo le hizo. ¡Sa! Entonces, se fue, estos muchachos se van corriendo, regresan al bar, habían pasado 10 minutos que se habían ido. Y dicen que el otro muchacho no podía hablar y el Sa estaba asustado que lo venía persiguiendo un soldado. Entonces salen mi papá y sus amigos y a ver qué había pasado, pero no ve nadie en la calle, ¿no? Entonces dice, oye, pues, ¿qué onda, no? Y se lo agarraron acá de carrilla, ¿no? Sí, como que son sí. Mamadas. Entonces, hombre, güey, ya estás pedo y no sé qué. Y luego, ya con el tiempo, le decían el sábado. O sea, porque él le hacía la mímica cuando contaba la historia. Le hacían que contaba la historia adrede para que dijera cómo le había dicho este ser cuando se lo toparon, ¿no? Es que está bien verga el apodo, güey. Está con madre que cuentes eso y todos los días en el jale. O que si una junta. Chavo, yo pienso que los presos del jale... Está bueno, o sea, está bueno, me... Sí, entonces, pues la verdad, pues el chavo se le quedó el apodo, ¿verdad? Pero es de esos apodos que crecen tanto que hasta tu jefa sí te dice, ¿qué onda, Sa? Ya, Sa. Ahí está tu lonche. Ahí está tu lonche. Sí, entonces, se digamos, te vio el zapato. Sí. Lo chistoso de esto era que, pues no le creían a esta persona y... Pues él decía que lo vio y que los persiguió y que todavía dieron vuelta ahí en Galeana. Este bar estaba Allende y Galeana. Ahí por el Nuevo Mundo, más o menos, para que se ubique. Entonces, pues que ya salen. De hecho, dice mi papá que esa noche se fueron toda la bola a esa zona donde supuestamente se la había... Y no vieron nada, ¿no? Buscando entonces, problemas. Buscando sí, problemas. Pues estaban pedos todos, ¿no? Entonces... Pero el tema es que pues lo agarraron más como guasa y pues fue el apodo de esta persona por muchos años, ¿no? Pasa el tiempo y yo estoy trabajando en una empresa y ya saben, hora comida godín, y a veces en las horas comidas godín uno de los temas es lo paranormal. Entonces una buena amiga que vivía enfrente de la iglesia del Roble empieza a contar todas las cosas que ella veía ahí, ¿no? Contó muchas cosas. Pero de esas cosas cuenta la historia de un soldado. Entonces, no, es que mi hermano contaba la historia de un soldado. Entonces le digo yo, ¿un soldado qué? ¿Militar? ¿Un soldado? Dice, no, un soldado español. Ah. Y yo digo, ah, chinga. Entonces le digo yo a mi amiga, ¿cómo está la onda? Dice, es que mi hermano trabajaba en un restaurante en Morelos y... él le daba mucho miedo llegar de noche porque decía que se le apareció un soldado y que otros amigos le decían ten cuidado con el soldado. Entonces era un, digamos, rumor vecinal que en la noche se aparecía un soldado y era el mismo atuendo. Digo, yo nunca le había platicado esta historia de mi papá a mi amiga. O sea, pero coincidió, muy, con el coincidió con el que ya traías tú de fue hizo clic, ¿no? Entonces dice sí, de hecho, él... Las noches llegaba corriendo y cerraba la puerta porque le tenían mucho miedo al soldado. Entonces ahora, ¿por qué yo creo que es Diego de Montemayor? Digo, ahí les va un poquito de historia sin querer aburrir ni nada, pero para corriendo el año. Para que entiendan el contexto de qué pasó y por qué creo yo. Y sacar los zapatos ortopédicos. Bueno, para empezar, vamos a. Ubica la historia de Montedei en un... Se pone la chamarría con los codos de cuero. Ahora sí. No. Entonces, a mí me gusta mucho la historia de Nuevo León. Digo, es un segundo hobby, aparte de mi profesión. Y dentro de lo que he leído y he ido a exposiciones y demás, narran la historia de Diego de Montemayor, de cómo fue su vida, ¿no? Entonces, ellos estaban en Saltillo y venían constantemente a Monterrey a revisar las tierras, a Cerralbo, buscando minas y demás. Pero eran tres personajes: Diego de Montemayor, Luis Carvajal de la Cueva y Alberto del Canto. Entonces Alberto del Canto era el líder, Luis Carvajal era el que tenía más, digamos, sabía más el tema de los caminos y por dónde irte y demás, y el otro pues era Diego de Montemayor. Entonces, el tridente Ruca. Sí, ahí te va la traición. Resulta que un día
alguien le avisa a Diego, cuando tú te vas, sales de Saltillo y te vas a Monterrey, Alberto de Encanto se echa a tu esposa. ¡Ah! ¡Chapulín Bombín! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diego Garañón! ¡Fíjate nomás! Entonces... ¡Y eran amigos! Eran amigos. Eran amigos. Y eran amigos de viaje y... juntos. Y demás, ¿no? Entonces... ¡Ella vete, güey! ¡Ella vete, mamón! Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Diego? Le dice a Alberto que se va a ir a Monterrey, que va a revisar tierras. Se sale, pero finge que se va, pero no se va. Regresa en la noche. Le puso un 4-8, pa. Y lo encuentra a su esposa, Juana Porcel se llamaba, en los brazos de Alberto del Canto. Cogiendo, para así, cogiendo. Como pinches enfermos sanguinarios. Qué okay. Bonito, en los brazos. En los brazos, románticos. Y encuentra su ruca de a perro recibiendo tremendo bombón. En los brazos, de que... Pues vamos a dejarlo en los brazos. No sé. En los brazos, ¿cómo? Escucha, ¿cómo escucha más elegante? Recibió. Escucha, y el otro rato, ¿así te coge Diego o no? ¿Culera? Entonces... Y el otro le dice el Oscar, te le estás mamando a mi compa. Pincho jete. Te odio, Entonces, el tema fue que Alberto del Canto salió huyendo, él se va a Cerralbo, y Diego de Montemayor mata a su esposa. ¿Cómo creen que la mató? Pero o sea que tu compa se cogió. Sí, entonces las crónicas de esa época narran que de un espadazo mató a su esposa. Entonces, ¿qué hace Diego de Montemayor? Él jura venganza de Alberto del Canto y dice, pues este me la va a pagar. Y cuando yo no me voy a rasurar hasta que... Hizo la promesa, me voy a dejar la barba hasta que mate ese cabrón. Entonces... Barbas tenga, ¿y si lo logró matar o no? Pues no, güey, el fantasma está con toda la barbota. Ahí, te va la historia, lo que pasa luego. Resulta ser que Luis Carvajal... Es el fantasma mata chapulines, güey. Mata chapulines, güey. O sea, si se te aparece es porque andas de cabrón. ¡Aguas, mierda! ¡Aguas, güey! ¡Aguas! Puede ser. ¡Sas! Y Luis Carvajal de la Cueva ve el desmadre y dice, oye, pues este güey se metió con la esposa del otro, la chingada. Pues voy a juntar a los dos. Ya estuvo, o sea, ya ni modo, pues ya. Y pues a nosotros tenemos que seguir conquistando tierras porque ya querían fundar aquí en Monterrey. Porque rucas nomás no. Rucas pero nomás ahí no. Te va. Está muy extraño esto que pasó porque Diego de Montemayor tenía una hija y como se llamaba Estefanía la hija, entonces Estefanía, como parte del acuerdo de conciliación, se casó con Alberto del Canto. Entonces, y fue como un acuerdo de que vamos a hacer las paces y tú te vas a casar con mi hija y para que veas que ahí muere. Sin embargo, Diego de Montemayor siempre siguió enojado por ese tema. Pues o claro, sea, pero se echaba la hija. Sí, pero como Luis Carvajal era... ¿Qué más quieres, perro? Bueno. No, o sea... A ver, me perdí. ¿El Diego se chingaba la hija de este güey o este güey a la hija de Diego? No. O sea, Alberto del Canto se chingó a la esposa y luego a la hija. No mames, güey. El vato más salado del mundo, güey. ¿Te imaginas que de repente llegas y también con tu jefa de que ya, perro, ya, güey? Y para echarle más sal a la herida... Entonces también lo llega, oli. Y sigues tú. Para echarle más sal a la herida, la hija le dijo a Diego que ella de niña vio cómo su mamá se metió. La verdad, se desconoce por qué llegaron a ese acuerdo de ser matrimonio la hija de Diego con Alberto. No hay una situación clara. Era otro México también, ¿no? Sabiendo esa historia, que nos digan que cogemos entre primos no está tan bueno, mal. Bueno, sí, ahí te va. No está bien. Está decente. A eso voy. Un día, Diego de Montemayor ya no aguanta, lo quiere matar, o sea, porque... Pues juró sí, venganza. Imagínense, Diego, cómo estaba ya así, ¿no? Parece el maestro Rochino, así de... ¿Imaginas que iba a comer con la hija? ¿Y cómo andas, mija? No, bien cogida. De hecho... Como mi jefa, bien cogida. la hija... Orgasmo tras orgasmo. Igual que mi mamá. La hija tuvo dos hijos de Alberto del Canto. Entonces, un día ¿nietos? Diego dice... O sea, los nietos eran, digamos...
Pinche Game of Thrones el pedo, sí, güey. Bueno, ahí te va. Entonces después, Diego de Montemayor ya no aguanta. Ya es 1590. Dice, ¿sabes qué? Agarren todo, mi familia. Vámonos todos allá al Valle de Santa Lucía, como era conocido aquí. Y en 1596 se vienen a fundar ya la ciudad de Monterrey. Entonces, así parte Monterrey, de la ciudad de Monterrey, el que... ¿De Chapulineo nació? De que haya nacido Monterrey se debe a un, digamos, capricho y chapulineo a y un sentimiento sexual de enojo de Diego de Montemayor. A una entonces, peda gacha, güey. Bueno, Alberto del Canto se queda en Saltillo. De hecho, Alberto del Canto es el fundador de Saltillo, así se le considera. Ah, entonces, Saltillo a los compas. ¿Estamos en guerra con Saltillo? Bueno. Es como ahí, Springfield y Shelbyville, ahora sí, ya, güey. Exacto. Que ni me topa el Ferretis porque lo va a arrimar una. No, me lo va a matar, güey, por chapulín. Y ahí viene, porque ya había una rivalidad, si se fijan con Saltillo. Los santos patronos son diferentes, todo es diferente. ¿Por qué? Porque Diego de Montemayor quiso instituir como una diferencia completamente de Saltillo, ¿no? Entonces, por eso, aquí va dos datos interesantes. Por eso Diego de Montemayor se considera como pues, la primera persona cornuda de Monterrey, el primer asesino de su pareja de Monterrey. Sí, o sea, tiene muchos primeros. El chapulineado, el chapulineado de Monterrey. Pero resulta que toda la gente que se apellide Rodríguez y que venga, que viva, que sus cuartas, quintas generaciones sean, vivan en San Pedro, vivan en Santa Catarina o en el Guajuco, que es esta tiro, parte. Roberto. Vienen de esa zona. Ah, no es Martínez. Tatara nietos de Alberto del Canto. Los Rodríguez o los Martínez, que ya me confundí. ¿Cuántos Rodríguez tenemos aquí? ¿Se puede levantar la mano? Si tú, levántala si, culos, porque le vas a pedir si, datos. Si tu linaje viene, sabes que tu cuarta, quinta generación, sabes que era de aquí, de Santa, San Pedro, vienes o de un Santiago, chapulín. Vienes de eso. Y más, si eres güey ojo verde, Alberto de Canto es hijo de ingleses. Ah, chapulín bombín. Mira, ya vimos otro. Te apellas Rodríguez. Me apellas Rodríguez. Vete de aquí, por favor, ya. Alberto del Canto es hijo de ingleses, entonces por eso también se dice que por ahí. Entonces, Diego de Montemayor, pues Alberto estuvo muy enojado y toda la vida vivió molesto por esa situación. Entonces, y murió con ese dolor. Sí. Por eso a todo mundo que ve les aplica el SAT. Por eso yo creo, esta es una teoría meramente personal, que esa persona que se aparece es él. Porque tiene la barba, digo, recuerdo que mi papá decía que el SAT decía que tenía una barba muy grande. Y que eso le llamó mucho la atención. Y creo que es él porque toda esta zona que ustedes conocen de Matamoros, las primeras casas, por así decirlo, fueron esta zona. Desde el obelisco, después ahí se les inundó bien gacho, se cambiaron y se fueron para acá, para lo que es el Palacio Municipal, enfrente ahí del Faro de Comercio, esa zona. Pero esta calle de Matamoros es de los caminos, yo creo, de los principales y de los más antiguos. Se fueron para acá porque, si se fijan, cuando van por Zaragoza y suben ahí por el Josefino, va en subida. Entonces, se fueron allá porque allá no se inundaba. Entonces, por eso se inauguró ya oficialmente la ciudad. Pero me hace mucho sentido que sea él y que esté así molesto todavía por esa... Pues sí, güey. ¿Cómo no? Pues ya, güey, estará otra vida. Por esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, mi Charlie. Esta es la historia de Diego de Montemayor. Fuerte aplauso para Charlie. Vamos ahora sí a presentar a el señor Fex Quiroga. Un aplauso para Fex, por favor. Fex siempre nos trae muy buenas historias. Está repleto de historias interesantes, paranormales. A huevo. ¿Qué dices, Fex? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes qué pedo? Todo bien. Bien, todo güey. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Cuéntanos, Fex. ¿Qué nos traes esta noche? Fex, eres creo que la persona más salada. Sí, güey, no. Pero más interesante para contar de esos temas. Mucha gente me dice que, oye, ¿tú crees en eso? Le digo, pues es que ya no es de creer o no, güey. Sí, güey. Ya te ha pasado. Ya ha pasado, pero todos dicen, oye, ¿tú quieres que te pasen esas cosas? O si buscas, le digo, no. De hecho, ahora con esto de TikTok, mucha gente me escribe a mi TikTok, me dice, oye, güey, vamos a un panteón. No, pendejo, no. No quiero provocarlo, así estoy bien, gracias. ¡Culo! ¡Culo! Ya no te sigo. Sí, pero
chingón. Aquí no patino un día hacer un show. No estaría nada mal, ¿eh? Eso es jugarle al super verga. Yo, no, no, es que te lo juro. Yo, por más cosas, una vez, según esto, dicen que aquí de repente se aparece típico una niña, ¿no? Siempre tiene que ser una niña. No sé dónde está el DIF. Pero bueno, pero siempre, literalmente, le he gritado a los fantasmas, salgan culos, y nunca se aparece nada, güey. Entonces... El pinche tío borracho en Navidad. ¿Qué onda, verdad? Te lo juro, y nunca se me ha aparecido nada. Yo a jugar Ouija, tampoco ha pasado nada. Entonces no estaría mal un día hacer un show en un panteón para ver si por fin me pasa algo. Estaría chido, muertos a la siguiente semana. Que ojo, ya nomás antes de arrancar la historia de FX, dicen que cuando se aparecen niños en una casa no son niños, son demonios. Ah, ¿sí? Son demonios tomando una forma de lo más inocente para que tú puedas conectar con ellos y les des entrada y pues, te lleva a la verga. Ya, pedófilo, ¿no? Sí, conectar. Buena táctica. Pero bueno, fraude. Uh-huh. Fuera de información nutritiva, nos vamos con el señor Fex Quiroga. Adelante, Fex. Va, esta historia que les quiero contar es del 2020. Ya... ¿En pandemia? Sí, creo que fue 2019-2020. Ustedes van a reconocer ahorita por un suceso que pasó. Yo ya había dejado de trabajar pues, en la morgue, porque ya... Ya desde la última vez que vimos ese caso que me dijeron que ya no volviera, pues ya no volví. Sí, ya, a la verga. Entonces, nos invitaron porque... Vayan a ver los casos, no sé si los han visto, pero las historias que cuenta de cuando trabajó en la morgue están especiales. Perdón por la interrupción. ¿Cómo se suben? No, no. Gracias por el comercial. Entonces, pasó, no sé si recuerdan que hubo un motín en el penal de Topo Chico. Uh-huh. Sí. Pues resulta que hubo muchos muertos. Ajá. Uh-huh. Entonces, esa morgue es donde llevaban a toda la gente que pues no tenía seguro ni nada, porque era, por así decirlo, para estudiantes o con estaba costeada por gobierno y por muchas asociaciones que pues para evadir impuestos, esas cosas, ¿no? Se va a escuchar mamón, pero era la merma social. Sí, 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 ¿no? Ahí mandaban la merma, todo lo que les sobraba. Entonces ya me hablaron como con gente con experiencia. Dije, experiencia en que ojete, nadie nos enseñó nada ahí. En ver fantasmas, ¡Fex! ¡Vámonos! Entonces ya me hablaron, según eso ya como alguien experto, alguien ya con meses, porque en realidad duré como 2 meses ahí, 3 meses, no me considero. Alguien que dura 3 meses en el jale no lo ya puedes poner veterano en el currículum, güey. O sea, no, ¿estás de acuerdo? No, no es currículum. Pero a lo mejor en la morgue no pasa de que hay mucha rotación por lo mismo, ¿o no? Puede a lo mejor que de que mesa va, tú es un veterano, un viejo lobo de mar, ¿cuánto lleva, no? 5 meses. No, sí, ¿verdad? Sí, hay gente que ya lleva tiempo ahí. Y es la morgue, no es teleperformance, estamos de acuerdo, güey. O sea, es... Aunque estés 3 meses en la morgue, tienes que sacar algo de experiencia, ¿no? Bueno, ya lo voy a poner en el currículum, no, sí, nunca favor, lo pongo. Por favor. Entonces, ¿fuiste tú a esta morgue? Sí, ya tenía estudiantes, güey. Ya tenía estudiantes, entonces de ahí es donde... Es donde tú dices de que puedo hacer las cosas correctas, empezar a enseñarlos bien o hacer lo que hicieron conmigo. Opción B siempre, güey. Sí. Les empecé a contar historias de terror, ¿no? Sí. Aquí la muerte siempre está. Y los burros malvados. Ay, bueno, son malvados, ¿no? No, pues hay cosas que siempre te cuentan en la morgue. De hecho, está bien chido que cuando eres estudiante y llegas, siempre, pues, los que no saben van así con un viejito, ¿no? Y me acuerdo mucho que estaba un señor ya grande de ahí de la morgue. Y les empecé a decir, no, chavos, pues aquí hay que tener cuidado. Si escuchan palabras, no pasa nada, no les hagan caso. De repente, los cuerpos se paran, se sientan. Se hacen un cafecito, o sea, ajá. Es totalmente regular. Y eso, el primer día acá de inducción. Sí, lo gracioso es que ese viejito era el guardia, güey. O sea, ni siquiera era... sí, es que... Y ojo, si van a cagar, no pongan los papeles en el baño. Saludos, ahí se van, ¿no? Por favor, cierren la puerta. Cierra la puerta. De hecho, eso es porque siempre hay una pregunta que dicen, oye, ¿por qué la morgue tiene la parte de los cajones o del refrigerador? Porque tiene cerradura. Ah, sí, cierto. Y suena de que... Sí, cierto, es buena pregunta. Pero es para que no se roben las cosas, ya después nos dijeron, ah, okay. Ya. Sí. O para los cachondones, ¿no? Sí, no, falta un cachondón. Sí, para los románticos, ¿no? Para los románticos. Entonces... ese día que fue el motín empezaron a llegar muchos cuerpos, muchísimos cuerpos. La manera en la que reciben los cuerpos son en las camionetas blancas, las típicas de la Cenefo. Uh-huh. Pero eran, la verdad no recuerdo exactamente el número, pero en la camioneta es un decir, caben 5 cuerpos. Estaban metiendo de 7 a 8 para sacarlos. Ajá. Empezaron a sacar todos los cuerpos, entonces si ya ubican las bolsas esas. Y hay 3 maneras en las que se debe identificar un cadáver. Que es con la etiqueta, les ponen una etiqueta en el pie. La bolsa debe estar etiquetada y tiene que coincidir. Y que esté muerto, principalmente. De que preferentemente. Ahí va, no.
Y vato, después de eso, pues tiene que venir el de donde llegó. Entonces tú recibías los papeles y por la rapidez o porque era mucho el flujo de verdad en la que llegaban, empezaron a dejar, güey, así bolsas. Ya, sí, o sea, por lo mismo que había mucho, ajá, estaban, sí, a descuidar todos los protocolos. Sí, había varias cosas que de hecho fue lo que te conté, que le pregunté al maestro si podía decir que se saltaron protocolos. Me dijo, pues sí, nada más no digas dónde. Okay. Entonces no vamos a decir cuál morguera. Ok, muy bien. Que no es de la uni. No. Pero y luego entonces que empezaron a dejar bolsas ahí con las etiquetas y ya no sabían qué cuerpo era cuál. No, o sea, sí estaba, pero no, después decían, no, después mandamos los registros y ya los identificamos. Ya, ok. Pero, o sea, lo que ocupaban ahorita era que todo se determinara la causa de muerte. Uh-huh. Que ya tenías el machote, que picado con picayelos. Así, entonces, sí. Sí, por la técnica de topo. Sí. Acuerdo que estábamos viendo las noticias, güey, de que, ah, mira, a ver si los identificamos, ¿no? Ya jugando adivina quién con los cuerpos. No hagan eso, está mal. Era el de... El tu de personaje video, lo picaron tres veces, ¿eh? El de... El video este viral de... Edelmiro era una verga, ¿no? Ah, ¿te acuerdas cómo se llamaba el vato? ¿Cómo se llamaba este vato? El que decía... Ah, él entraba y salía cuando quería. Sí, él entraba y salía cuando quería. Belisario. Belisario era una verga. Sí. Por eso comer que les haya tocado Belisario, güey. Bueno, una selfie, la chingada, güey. Video de WhatsApp como el de Valentín Elizalde. No, que se ve Belisario. El Belisario, y no era tan verga, al parecer. Oye, lo están jugando adivina quién, con los cuerpos. Si era tan verga, ¿por qué se murió? Sí, estábamos ahí como que identificando. Entonces, pues digo, había alumnos nuevos y sí se les pidió mucho apoyo, ya sabes, vendiéndole la idea de que si apoyaban, les liberaban más rápido las prácticas o el servicio. Una pizza, güey, al final de la semana. Compramos una Little Caesar, chavos. Les dejamos escoger algo del cadáver que quieran. No. Un pedazo de pizza de Costco por cada 5 cuerpos, ¿no? Acá. Entonces, neta, sí llegó un punto en el que ya estaban poniendo las planchas, ya estaban llenando, güey. Entonces, mandamos a una chava, me acuerdo, a que trajera uno. Y de hecho ya nos estaba ayudando el guardia porque era cargarlos para subir a camilla, moverlo. Entonces, se dieron cuenta que había una bolsa vacía. Y nosotros de que, no, pues, es una bolsa vacía, no pasa nada. Pues a lo mejor de la rapidez, ok. Y yo creo que también en ese punto de chinga en el que están, lo menos que piensas es algo paranormal, ¿no? Es sacar, sí, es de que no, pues quítala, o sea, o dáselas para que la vuelvan a llenar. Sí, yo creo que tu primera reacción sea... Sí. O sea, pues bueno, no, güey, la de los alumnos... enverguiza. Sí. No, la de los alumnos sí fue esa. Sí, se empezaron a asustar mucho, entonces ya nuestra labor fue... De que salirme contra los morros. ¡Oh, mira qué está pasando! ¿No? Nuestra acción era decirle de que no pasa nada, se va, a veces... Pues le decimos, siempre ellos son muy descuidados, o sea, no ten más cuidado como tú debes de tener cuidado, entonces hazlo a un lado, bla, bla. Entonces así estamos. Era ponerlos en camilla, entonces antes de pasarlos a la plancha, los dejábamos afuera esperando. Okay. Entonces ponían uno, hacíamos autopsia de volada, llenaba uno registro, sacaba y pasábamos. Así nos iban como que en una tipo fila. En una de esas que ponen uno en la fila, le decimos, pasa el que sigue. Y se asoma otro chavo y me dice, no está. Y nosotros de que, ¿cómo que no va a estar? Y nos asomamos y sí, no estaba la camilla. Estaba bueno, no estaba el cuerpo, estaba la camilla sola. Y el guardia fue al 7, ahí viene. Sí, fue el... Entonces lo que dijimos, no, a lo mejor otra vez de nuevo, somos muchos, vamos, otra vez, va. Entonces cuando estábamos haciendo la autopsia al siguiente, gritan los dos, ya los para morros. Que no estuvieran los dos morros, la chava y el chavo, ya mejor para que no estuvieran así. Esos dos los juntamos de que no, pues estén juntos para que mínimo gritaron. Y luego le decimos, ¿qué pasó? Dice, es que se escucharon como un lamento. Y nosotros de que en nuestras mentes sabemos de que, oye, sí pasa, el que no pasa nada. Que sea el gas, ¿no? A veces. Sí, puede ser el gas, puede ser incluso la misma imaginación, o sea. Sí, pichazo, estás la madre. Estás en primer año. Estás en primer año de medicina y ves a 30 cabrones tirados en un piso, pues sí te va a causar algo de impacto. Claro. Entonces le dijimos, no pasa nada, bla, bla. Le decimos, ahora, mejor para que no estén, los juntamos con nosotros, vengan, vamos a enseñarles a hacer. O algo que no es de su grado, pero para que se vayan empapando, ¿no? Que ya era la autopsia tal cual. No, pues pásenle, vístanse y todo. Estamos haciendo la autopsia, güey. Y de nuevo se empieza a escuchar. Ahora lo escuchamos los dos, de que se escuchó de que... No puedo. Y nosotros... ¿Se escuchó literalmente no puedo? No puedo. Entonces nosotros volteó a ver al otro doctor y... Pues como que no, culo. Sí, de hecho sí fue algo así. Fue de que lo volteamos a ver y seguimos. Y lo de que escucharon nosotros. No escuchamos nada. ¿Qué pasó? No, sí se escuchó. Nosotros, no, güey. No pasa nada. Vamos a seguir. Entonces, una de las chavas empieza a hiperventilar, güey.
En mi equipo no hay culos, les hubieras dicho. A los culos no les hacen corrido. No, se empezó a hiperventilar, güey. Entonces ya le dijimos, no, pues quítate todo el equipo otra vez y salte, respira, bla, bla. Y le dijimos al chavo, vete con ella. Y luego ya estamos y lo, güey, si escuchas, y lo, sí, güey, escucho bien clarito esa verga, güey. ¿Y lo escucharon es dentro así del cuarto o por fuera? O sea, es que no te sabría decir bien, porque en esa morgue son de esos lugares que son tan silenciosos que escuchas el aire. Entonces escuchaba mucho el aire, pero escucho mucho el no puedo, pero bien clarito, güey. Y venía del cuerpo que tenían ahí. No te sabría decir, como que se escuchó nomás. Ya. Ajá. También, entonces, lo que hicimos fue que, no, güey, pues hay que calmarnos también nosotros, güey, si no vamos a darle cabeza. Y empezaron a llegar más cuerpos, güey, pero empezó a llegar más raza. Okay. Entonces ya nos juntó como que un doctor jefe y dijo, no, pues hagan equipos. Y yo le iba a decir, ¿de qué? Los dos morros ya, chispenlos. Y luego, no, esos dos con ustedes nos los pusieron otra vez. Bien estorbosos. Ya empezamos 4 y ya para la noche éramos 12, me acuerdo. Y nos estaban diciendo, no, y ustedes le están tocando unos, los más severos los están llevando a otras partes porque ya traían pues armas de fuego y todo eso. El proceso es muy diferente, una autopsia a un cuerpo fileteado, que pues nada más fue fileteado, a algo que sí tienes que extraer una... Destrozado, ¿no? Que también es como construcción a lo mejor. No, acá bueno, porque cuando trae un arma pues tienes que determinar el calibre, el dónde fue la balística, todo ese pedo, ¿no? Pues una investigación acá desde que lo filerearon, vámonos. Sí, con gente que no se acula. Entonces... ya lo sacamos y empezamos ahora, nos dieron como que otra habitación, empezaron a adecuar habitaciones, güey, porque no nos dábamos abasto. Entonces le dije a estos chavos, vamos a hacer esto, vamos a empezar a dividirlos. Le digo, busquen ustedes el dividirlos, ya sea por tamaño o algo, para que sea más rápido. Ya, y nos empezaron a ayudar. En una de esas que estábamos trabajando los 4 en una mesa, vimos como literal alguien, güey, o sea, una sombra pasó de un lado a otro, güey. Y nosotros de que, no pasa nada, todo está bien. Pinche respuesta. Nah, pues son los... Ya bien normalizados, ¿no? Sí, también ya es Don Raúl, güey, es Don Raúl, no se va. Sí, ya va, sí. Es Don Raúl, así decíamos, güey. Entonces, seguíamos, güey, pero yo ya estaba con el doctor diciéndole que... Ya muchas veces me han pasado cosas, pero siempre es como que ves de reojo, ¿no? Entonces, a veces cuando traes la cofia o así, ves el listoncito de aquí atrás y te imaginas como que hay alguien, ¿no? Sí, claro. No podemos voltear exactamente atrás de nuestras cabezas, pero sientes que hay algo ahí. Sí, sí, como le ves como con la esquina. Ajá, y ves algo negrito. Entonces, siempre pensamos que es algo así. Fex, ¿tú qué crees que sea? ¿A qué crees que esté causando todo este tipo de fenómenos que ya te han pasado en la morgue? Yo soy bien culo. O sea, no, pero si tú... Digo, vamos a usar la imaginación aquí, güey, porque no puedes... Tu interpretación, ¿tú qué crees? Yo sé que no nos estás dando como que es esto, pero bajo tus experiencias, tu raciocinio, tu lógica, ¿tú qué crees que sea? Te digo algo, vato. Yo soy el elegido. Desaparece. Flota. Se pone el saco, ¿no? Y se desaparece. Se me olvidó mi cel. No, la verdad, güey, trato de buscarle toda la lógica posible porque soy bien culo, güey. Sí. Yo creo que por eso me pasan esas cosas, güey, que mi misma imaginación. Pero ya llega un punto en el que dices, somos 4 cabrones, güey. No, hay como que el testimonio de alguien más que corrobore que no estás loco, principalmente. Ahora, ya era el tiempo de lunch, güey. Estábamos comiendo nuestras campechanas de 2x25 en ese tiempo. Qué rico. Y estamos comiendo y se ve con la puerta. Como cuando alguien entra y ve gente y la cierra. Okay. Entonces estábamos comiendo, güey. Y yo vi así de frente como alguien abrió y cerró la puerta, güey. O sea, no me viste la acción. Ajá, la acción. Okay. Y dije, es Don Raúl, güey. Entonces yo me paré solo así sin ver nadie. Y no hay nadie, güey. No hay nadie. Y en eso, güey, se escucha así, güey. Pero por arriba, güey. Y la morra gritó, güey. Y dije, ¿qué pasó? No, pues es que se escucharon pasos. Y yo, no, de ver. Hay ratas. Ya buscando de. Hay ratas. Pinches morros bien inservibles. Bueno, estoy loco, ¿qué? Bueno, güey. Señor Fex, alguien le bajó el baño. Es Don Raúl, culero. Ya. El punto, güey, más culero fue ya en la noche cuando el vato grita justamente en el baño. Pero gritó así. Como cuando quieres gritar de hombre, pero no te sale, güey. Así, ajá. Como que asustado, como que trabado, güey. Y salió corriendo. Sale corriendo y nos dice, hay alguien en el baño. Y nosotros, no hay nadie, güey. Un mojón que dejémonos. Entonces,
¿qué es lo que nuestro raciocinio, como dices, ya dije, no, güey, pues ya está mal? Pues háblale al que sabe, güey, don Raúl. Don Raúl así haciendo sombra. Haciendo sombra, güey. Lo llevamos, ya fuimos, güey, al baño, güey. Pues resulta, güey, que vimos unos pies en el en la toma de aire, güey. O sea, ¿unos pies o unos pies, marcas de pies? La rejita. Así está, es. Así, no, así, literal ya era alguien, güey. Era un reo que se hizo muerto, güey. Y se metió en el ventilador, güey. Güey, ese vato. No, no, a ver. Ese vato ya le tienes que dar la libertad, güey. Nah, chile. Güey, respeto. Te pasaste de verga. Vámonos, pa' afuera, güey. Güey, no ocupo en el ducto. Sí, pues parece los piecillos así, ¿no? Y se quedó ahí, güey. Ya le tenemos que dar a la patrulla y todo, güey. No, imagínate oliendo los mojones de toda la raza ahí, güey. El punto, o sea... Ahora le apodan en la cárcel el cacas, ¿no? El vato, güey. No, estaba todo sangrado el vato, o sea, estaba mal. Vergueado también por sí, todo sí, el... Sí, 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 sí traía heridas muy, muy graves, güey. Se hizo pasar por muerto y... Dijo, o quién sabe si estaba inconsciente o algo, güey. No sé si los que recogieron el todo no por hicieron... Por que eran tantos de que sobres, vámonos, vámonos. Nada más de que... Vámonos, ya, o sea... Ya. Y entonces, ya mi deducción, ya y armando como si es ahí así de que... De que no, pues el vato llegó en la bolsa, se lo pusieron y se paró y se fue y... Ya, si era más, pues ya no quiero saber. Mejor ahí lo dejé. Y lo bajaron y todos. Güey, me gustaría aquí así terminar de que decir, no, lo sometimos, güey, lo amarramos todo, pero no, corrimos, güey. Sí, pues claro, güey. Sí, güey. Si un vato levanta un navajazo, ¿qué no me va a hacer a mí, güey? Sí, 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 sí. No, y dije, o sea, pensamos, siempre en las películas, los loquillos agarran bisturís, esas cosas. Sí, claro, güey. ¿No? Hay muchas cosas con las que nos pueden matar. Y aparte, wey, tenías dos estorbotes que eran los dos morros, güey, que claramente no iban a tirar ni un vergazo, güey. Güey, ¿no? Yo todavía me decía, es que usted no nos cree. No, no, sí, es que. ¿Y los morros qué hicieron? ¿Se super cagaron de miedo? Quiero pensar. Güey, después, ya topándome los ya más grandes. Ahora son Mulder y Scully, ¿no? De los... Ahora son comediantes, ¿no? Sí supe que... Se... Bueno, el vato sí me dijo que la morra contaba de que no, sí, yo andaba acá. Cállate. Yo andaba bien bélica, a mí me vale verga. Pero sí dijeron bueno, de que mandas. No, el profe Fernando es bien culo. Y pues sí, güey, o sea, no tenía... Es que, güey, no hay que engañar, güey. Sí. Y ya, esa era una que les quería contar desde hace mucho, pero no sabía si era legal contarla. Porque... Ah, ok, perfecto. Ah, muy bien, gracias. Pues bueno, vamos con la siguiente historia de esta noche. Recibimos con un fuerte aplauso a la señorita Maddy. ¡Tu porra! Chicos, ese tono está perfecto, igual nos metemos con esa rola. ¿Sí? Ok, perdón. Perfecto, okay. Maddy, un fuerte aplauso para Maddy. Muchas gracias, muchas gracias. Yeah. Y aparte trae porra, ¿eh? Trae porra. Oh. Ok, Maddy, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Nerviosa? ¿Estás bien? Estoy nerviosa, pero también estoy un poquito borracha, entonces... Oh, ok, la mejor combinación, ok. Todo está bien. De rato, y a la verga esa pinche mesa. ¿Y sabes quién me caga de esa mesa, güey? Bueno. Son mis amigos. Ok, Maddy. Nos traes una historia, ya había dos opciones de historia. Sí. Me dicen que la que eligieron es como que la más terrorífica. Sí, ajá. Sin embargo, en otra te esperamos porque dicen que la otra es de ovnis. Ajá. Uy. Entonces, vamos con la historia de... De putazos, ¿no? La terrorífica, entonces... Ok. Sin más preámbulo, Maddy, adelante. Vale. Pues todo inicia en Ciudad Victoria. Mi mamá es de allá. Entonces, pues ya está medio turbio desde ahí, ¿verdad? Desde ahí empezamos mal. Sí. Y cada 26 de diciembre hacen como esta misa, que es como luctuosa por mi abuelito, que falleció antes de que yo naciera, entonces no lo conozco. Y pues en realidad la misa no es como el atractivo de ir. De hecho, toda mi familia como que se viste y así, se arregla. No sé por qué, porque allá en Victoria pues no hay muchos lugares a donde salir. Es como pues la excusa. Es como la excusa. O sea, bueno, sí, ¿verdad? Sí, de que hay algo que misa, hacer, güey. Misa, tortillas y de que ir a pagar el agua, ¿no? Sí. Te vas arreglado. Supongo que en este caso es como también la excusa perfecta para verse entre la familia. Realmente siempre estamos juntos, o sea, okay. Pero nos vemos ya bañados y arreglados. Ah, ok, siempre. Siempre están acá en el bosque, ¿no? Muy bien.
Y enfrente de la iglesia hay una plaza que pues no tiene gran cosa, solo venden espiropapas y elotes y hot dogs. ¿Gran cosa? Es que una gran plaza. Es una gran plaza. Gran plaza. Oh, sí, o sea, cumple su cometido, que es como que ir a comer y convivir. De repente ponen renos y cosas así como de Navidad. Por Navidad, de sí, que no sí, vimos. No, nada más de así. Que... Entonces, pues la iglesia está ubicada en un lugar que pues es muy viejito, muy similar aquí como a Barrio Antiguo. O sea, las casas son como pues, antiguas. Muy antiguas. Sí. Ajá. Y y mi historia va de que pues todo inicia porque mis tíos se van todos juntos y por alguna situación me dejaron a todos sus hijos a mi cuidado. Fue como, ten, tú vas a cuidarlos porque eres la tía cool, ¿no? Según ellos me dijeron, o sea, yo no lo creo. Ellos me dijeron. ¿Qué edad, cuál era como el rango de edad de los niños? ¿O eran niños, adolescentes, pubertos? No, o sea, eran de 4 años a 12 años. O sea, estaban chiquitos. Estaban chiquitos. ¿Tenías? Y yo tenía 17. Ok, sí, sí, sí. O sea, tampoco chiquito. Era una gran idea. No, es pésima idea, pero... Yo no le dejaría a mi hijo a una niña de 17. Mira, tú niña de 17 que tienes hormonas y te vas a aburrir y quieres vivir la vida loca y piensas que todo lo sabes a los 17, te voy a dejar a mi hijo, la cosa más preciada, que lo cuides y lo lleves a salvo en un rancho, ¿no? De que... Sí, no fue una gran idea y de hecho estaba muy enojada durante todo ese tiempo porque yo quería como comer y tenía que estar agarrando a todos los niños ahí porque pues eran un chingo, eran como... Si no me equivoco, eran como 13 porque... ¡Ah, su puta madre, güey! Sí, eran más de la mitad de tu edad, ¿sabes? De que... Sí, pues es Victoria, o sea, no hay mucho que hacer allá. Sí, entonces cuidar niños, como... coger y comer, ver lo que hacen allá. Y espiropapas, sí. Espiropapas. ¿Ok? Entonces, pues se desaparecieron, o sea, me los dejaron y fue como, ten, tú los cuidas y pues tienes WhatsApp, cualquier cosa y nos hablas. Y yo dije, ok, pues confían en mí. Total, el punto es que todos empezaron como a irse, ¿no? Y por alguna razón nada más me mandan un mensaje de que, tú te los vas a llevar a la casa de tu abuelita. Y ya, y fue como, o sea, me utilizaron como coartada, o sea, todos se fueron a una peda y me dejaron a los niños aquí. Ok, pregunta, ¿los trayectos, por ejemplo, de la casa a la plaza, a casa de tu abuela, eran de que puedes ir caminando? No. ¿Y cómo te los llevaste? ¿De qué? Camión. O sea, ya después... Porque en un Uber no caben todos, o sea, ¿qué era? O sea, ya después me dijeron que había una mamá móvil esperándome. Ah. Y pues de ahí va la historia, ¿no? Y tú a pata de que tú ya eras soleada, ¿no? Por cierto, era de que muy de noche, muy, muy de noche. Entonces, otra mala idea, dejarme con niños claro, de noche. Sí, 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 sí. Y total, eran como las 10 de la noche y ya se habían ido todos y solo quedaban como poquitas personas, mi mamá, una tía y mi abuelita, ¿no? Pero ellas andaban en su pedo, o sea, ellas de verdad fue como, se los dejaron encargados a ella y pues, que tenía su madre. Y... ya se estaba haciendo muy de tarde y mi mamá y mi tía sentadas en una banquita agarrando la plática y yo dije, pues que yo ya me quiero ir, o sea, aquí no hay internet, ya me quiero ir. Claro, sí. Y pues los niños están jugando y yo no, pues ya, o sea, yo ya me fastidié poniéndole cara como de cagada a mi mamá. Oh, y un detalle que no tiene mucha importancia, ¿le metiste un vergacillo a alguno de los sobrinos? Claro. Sí, o sea, por desquite, la neta. Pórtate bien, o sea, coñato. Pasaba yo. Así el corazón, ¿ok? Sí, o sea... Mientras no deje moretón, no hay... Mientras no deje moretón, nadie no hay problemón, ¿no? O sea, aparte eran muchos niños, andaban en su pedo, o sea, sintió un chingazo y dijo, pues fue cualquiera, o sea, no pensó que fuera yo. Entre todo el caos de que... Aproveché y agarré el primero que... Nada más para desquitarme. Y Y ya eran como las 11 de la noche y ya no había nadie. Y yo, no, hombre, o sea, yo ya me quiero ir. El punto es que yo estaba en la pendeja, pero literalmente en la pendeja, o sea, estaba de que viendo los arbolitos y que sé que tenía que andar cuidando a mis sobrinos, pero pues ellos andaban ahí enfrente de mí. Y de repente ya no vi a mi mamá, a mi tía y a mi abuelita, o sea, se desaparecieron. Y yo, la chingada. Y otra vez sola con los sobrinos, con los primos. Y yo estaba con los sobrinos sola. Y yo, a ver... ¿Qué me enseñaron en la escuela para cuidar a los niños? A, B, C, D, bien mal de qué. No, o sea, lo que les dije de que, a ver, todos hagan una filita y se agarran de la mano. No se vayan a soltar porque está bien peligroso aquí en Ciudad Victoria, nos van a matar. Entonces. ¿Ok? Bueno, yo tenía ese miedo, dije, si los matan me van a echar la culpa. Sí, o sea, es el peor de los problemas, de que me van a cortar el internet y el celular. Sí. No me van a dejar salir con mi novio. Y entonces... qué oso ir a un funeral ahorita. Sí. Entonces,
me manda mi mamá un mensaje, me dice, estamos en tal calle, en la camioneta, ¿no? Y yo, ¿qué mamá? O sea, y dice, ¿qué mamadas? Pero sí, ¿qué mamadas? Dilo, ¿qué mamadas? ¿Qué mamadas? ¿Qué mamadas? Si mi mamá lo ve, ¿qué mamadas, mamá? O sea, o sea, debió haber pasado por mí. O sea, ya está en la camioneta, pasas por mí, es una calle nada más. Pero no fue como no tuviste. ¿Qué batalla, Maddy? Sí. Sí, o sea, como que, o sea, estaban enojados conmigo, supongo. Ok. No sé, ya era mucho. El punto es que hice que los niños se agarraran de la mano y dije, bueno, vamos a irle avanzando, ¿no? Y vamos caminando. En eso, en la esquina, cuando te digo, ya no había nadie, veo una señora, una viejita. Entonces, yo la verdad, pues adolescente juzgona, primero vi su outfit, ¿no? El ovni, sí. El ovni. Es que ya era de noche y dije, ¿qué está haciendo una viejita aquí? Pero primero fue como, ¿pero qué está usando? O sea. ¿Por qué está usando eso? Porque la señora tenía, o sea, lo que más me fijé es que tenía unos pies súper chiquitos. O sea, yo dije que. Como la mamá de Dexter, así de que. Sí. Bien culona la viejita. Estaba. Sí, eran diminutos. O sea, fue lo primero que noté. O sea, dije, no. O sea, ¿cómo está de pie la señora? Pero dije, bueno, X. Dije, no tengo que juzgar, la verdad. Claro, aquí no se hace. No, aquí respetamos. Más si son brujas, claro. Body shaming, no. Entonces, me fijé en lo demás de su outfit y tenía como una gabardina negra. Y dije que, ok, más sospechoso. O sea, que está haciendo una viejita ya de noche, enfrente de una iglesia, vestida de negro. Dije que esto es demasiado cliché. No creo que sea una bruja. O sea, es demasiado evidente. O sea, si yo fuera bruja, la sordearía. Sí. ¿Cómo sordear no ser bruja, no? De que. O sea, sí. Una corbata de que, es que soy Godín. ¿Soy Godín? Sí. O trabajo en Zara, así de que. Ajá. Pero no sé. Si yo fuera bruja, yo querría que todo el mundo supiera. La verdad. Bueno, más en. En Ciudad Victoria. En Ciudad Victoria ocupas que la gente se aleje de ti, sí. Sí, es una gran idea. Pues como no hay nada interesante, o sea, o eres maestro, o trabajas en el gobierno, o eres una bruja. O eres una bruja, sí, entonces, sí. Pues sí. Entonces, veo que la señora me voltea a ver como sonriendo, viendo a los niños, y yo dije, pues, si están bonitos mis sobrinos, dije, pues sí, que les haga cariños. Pero... ¿Que les haga cariños? Ciudad Victoria, 11 de la noche. Que una esta anciana le haga cariños a mis sobrinos. Y voltea a Maddy y nomás son cuatro. A la verga. Es que yo quería que alguien los entretuviera. O sea, era mucho. Ok, se le quedó viendo a tus sobrinos. Ajá. ¿Qué pasó después? Entonces, una prima que estaba conmigo, que era levemente más joven, tenía como 13 años, me dice, oye, me da malas vibras. Y yo, ay, mamona, o sea, nada más porque es una viejita. O sea. Ay, mamona, pinche exagerada, son las 12 de la noche, ¿qué puede pasar? Pues yo dije, pues está aburrida, quiere agarrar como el fresquito, ¿no? Aparte, ¿qué nos va a hacer? Tiene los pies bien chiquitos. ¿Qué tiene chiquitos? No va a alcanzar. Con dos zancadas ya no nos alcanza. ¿Sí? Vengan para acá, ¿no? Como Don Cangrejo. Como Don Cangrejo. Así como Don Cangrejo. Pues el punto es que empezó a verlos muy como demasiado fijamente. Y dije, ay no, pues sí, a mí ya también me empezó a dar malas vibras. Claro. Dije, sí, está rara. Entonces empezamos a caminar y la señora como que no se movía, pero seguía viéndolos como muy fijamente. Y yo de que, ¿dónde estos güeyes? Porque pues mis sobrinos ya los conozco. Dije, ¿dónde estos güeyes noten una viejita media tenebrosa? Se van a asustar y van a empezar a llorar y yo no puedo cargarlos a todos, entonces va a haber sacrificios aquí. Y la neta, yo ya estaba escogiendo a quién. Todo esto nomás reafirma la mala decisión de tus tíos de dejártelo, ¿sabes? Es una constante, güey. No confíes en una adolescente de 17 años. No, y realmente mi criterio para escogerlos era como que, ok, la otra vez su mamá me mandó a comprar una coca a la tienda y yo no quería ese ir. Va primero. Ese, no, sí, yo creo ese va primero. Después la fealdad y después la amabilidad, ¿no? Son los tres. Y pues para que aprenda a no mandarme a la tienda.
Entonces la viejita empezó a verlos y yo dije que no suenen cuenta los güeyes porque si no va a valer madre. Pero no, ellos andaban en su pedo. Y yo, ay, pues qué padre. Entonces seguimos avanzando. Entonces la señora ya me volteé a ver y dije, a la madre, porque tenía una mirada muy pesada. Ahora, ¿le alcanzaste a ver como que las facciones? Sí, ¿cómo era una señora normal? No, era una viejita, pero ya pudriéndose. Ok. Ok. Eso le llama la edad, saludos. Wow. No, que ya era como tipo de ciruela pasa de esas, de sí, que. Sí. Sí, o sea, muy a huevo se le notaba. Con bigote, sí, de que con otros bigotillos. De... Sí, ya era una señora muy, muy viejita. Entonces dije, pues no hay peligro porque está chiquita, está viejita. Y yo tengo 17, ando con sí, no, me la tirando de regazos. Meros vergazos. Sí, o sea, ¿cuántos vergazos me aguantará esta señora? Yo sí. Creo que tres. Así, no, ahorita que la zurda me cosquillea, ¿no? Ahorita tengo la zurda y bien traviesa, vámonos. No, dije, o sea, si le digo a mis sobrinos, uno la muerde o la chingada, o sea, a ver, no sé. Y dije, o sea, noté como que una mirada muy, muy horrible. O sea, me dio, ahí sí me dio miedo. Y ahí sí me culié. Y dije, la verdad, yo no soy nada miedosa, o sea. Sí, sí, ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta. Pues sí, no soy, o sea, nada más le tengo miedo a las palomas. Es lo único que le tengo miedo. Entendible. Yo también tengo miedo a las palomas. Sí, me dan repulsión, más que nada. Sí, a mí me da mucho terror. Todos, varios, no lo nieguen. Todos. Más a esas del centro que les falta un dedo. Dije, güey, ¿quién vergas eres? ¿Por qué andas sin un dedo? ¿Por qué te comes tu pie? ¿Has visto que tienen el muñón? Se lo comen. Sí. Sobre todo los que vas manejando y que no se mueven hasta el último momento. Hijas de los perra, que tienen miedo a la muerte. ¿Quién se creen, güey? ¿Sí? Sí. Pero bueno, fuera de las pinches palomas estas pendejas. Adelante, Bueno, total. Entonces... pues no me daba miedo. Entonces yo sí estaba en ese plan de que pues sí me la chingo. Entonces, y empezamos a avanzar. Entonces cuando ya me empecé a culiar fue que la señora literal levantó sus manos y le empezó a hacer así un sobrino y yo, no. Pero no. Ah, ahí sí no, señora. Ahí sí no, señora. O sea, a ver, señora, de pies extremadamente chiquitos. Y cara podrida. Yo no le hice el slot chamming, como dicen los chavos. No me embruje un sobrino, porque mire, ya el día está muy pesado. Depende mucho la mano. ¿Cuál era la posición de la mano? Porque puede ser artritis. No, no. A lo mejor estaba trincada que les quería pedir ayuda. Oye, ¿dónde queda tal calle? Estaba así y madre dijo, esta señora está embrujando a mi sobrino. No mames, la señora. ¡Ayuda! Ya de que deshidratada, que no puede ni siquiera te curar. Güey, una señora... ¡Ah, es brujería! ¡Pum, un riscazo! Una señora perdida, güey. Tiene todo el día perdida en Ciudad Victoria, güey. Se salió de su casa a las 2 de la tarde y a las 11 y media Maddy la vio. ¿Qué es lo peor que le podía pasar a esa señora? Encontrarse la ojete de Maddy. ¿Sí? Y 13 morros malandros, güey. No. En el momento en que quiso pedir ayuda. Así. ¡Ah! Okay. Y luego Maddy. Pues empezó a hacer eso y sí me... O sea, la verdad, escogió a mi favorito para hacerle eso. Y ¡ah, ok! Dije, no. ¡Ah! O sea, si hubiera elegido a cualquier otro... Si hubiera sido el prieto, ahí sí no. ¡Claro! A ese culero hágale lo que quiera. Pero a mi favorito pero no. Pero agarró al favorito no. Agarró al Gerber, sí. Entonces mi prima me dijo, no, es que esto ya me empezó a dar miedo. O sea, yo siento que nos va a hacer algo. ¿Tu prima, la de 13 años o que estaba... Bueno, perdón. Sí. Empezó a hacer esto y qué le pasó al niño? ¿O nada? ¿Estaba no, el niño andaba en su pedo todavía. Ayuda, güey. Cada que flotando. Güey, como que está raro este pedo. Flotando. No, él... O sea... Estoy escuchando colores. El niño torcido. ¿Por qué las paredes sangran, güey? Y yo, no, está normal. Así es él. No. Siempre flota cuando anda aburrido. Siempre es así. No, sí, ya, o sea, sí me dio muy malas vibras. Entonces le dije a mi prima, ¿sabes qué?
O sea, yo en valiente, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes que ser como chicas pesadas? Es que así le decía. Es que esta perra quiere vergazos. Esta perra, esta anciana. No, es que en esa época veía reality shows que hablaban así. Ah, yo ya, todavía, ya. ¿No? Ya. Entonces tengo que imitar cómo estaba para sentir. Sí, claro, era el feeling. Entonces yo, como que la más valiente, le dije, ¿sabes qué? Tú vete hasta el otro extremo de la fila y arrastra estos güeyes porque nos están moviendo. Y ella de que, ok, está bien. Y ya pues se fue. Entonces empezó a avanzar la fila y veo que la señora empieza a caminar y dije, a la chingada, sí camina. O sea, sí me asusté. No tomé eso en cuenta. Y pues empezamos a avanzar y yo dije, ok, la señora está avanzando junto con nosotros. Dije, bueno, ok. Entonces yo dije, voy a ser amable, capaz si está perdida o alguna situación. Entonces le digo, hola, buenas noches. La señora voltea y me empieza a hacer a mí así y yo... Y dije, su puta madre, o sea, ya. ¿Qué pedo? Y dije, no, yo ya estoy bien culiado, o sea, yo ya me quiero ir. Entonces le grito a mi prima, no, hombre, pues córrele con los niños. Ahora, pregunta, ¿la señora está avanzando rápido, normal? O no. Sea, ¿te hizo así de más tarde que...? No, rápido. Por eso me culié, dije, okay. Chinga, o sea. Pinches pisitos, yo, eran pura. Sí, le sirve. Pura falsa. Ajá. Ok, aquí. Sí, aquí. Sí. O sea, aquí la cosa, lo sorprendente es que a continuación empiezan a correr los pinches huercos porque literalmente, o sea, pues nada más les empecé a gritar, ¡corran, corran! ¡Ah, por eso! Es lo que hacen los niños cuando les gritan. ¿Qué van a hacer si les gritan, corran? ¡Corran a la verga! Pero en fila. Mira, pero en fila, mierda. De la mano. Tomen distancia por tiempos y a la verga, ¿no? No, de hecho, sí iban agarrados de la mano. No. O sea, bueno. Sí me obedecía. En verguiza, pero ¿qué? Agarrados de la mano. Eso también puede acabar mal como la viborita, que donde de vuelta un mierda, una descalabrada, ¿no? Y ya empecé a notar que como que mis sobrinitos, como los de 12 años, ya empezaron a voltear y fue como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y yo, tú dale, yo me sacrifico. Ahora sí. Ahora sí, sí, pues ya sentí el peligro. Dije, ay, no. Pues yo soy la mayor, tengo que cuidar. Claro, sí, ¿no? Y muy buena edición. Sí, claro. Aparte, pues andaba depresiva, entonces. Claro. Aprovecho. Esas épocas que nos pasan a todos. Sí. O sea, aquí vamos a valer verga todos. ¿Y lo que dijiste? O sea, ahora sí, mierda, estamos solas. Le pegaste a la pared. No, pues más o menos. O sea. A la verga. El punto es que los niños ya iban lejos y la señora iba al mismo paso que yo. Y dije, voy a correr. Yo estaba en atletismo. Entonces corría chido. Dije, no creo que me vaya a ganar. Entonces empecé a correr y veo que la señora me empieza a corretear. Y dije, su puta madre. Va a mi mismo nivel. O yo perdí de qué condición física. O la señora sabe. Pues, o los piecitos este. Tienen magia. O los piecitos. Pinches dedos bien mamados. Están entrincados. ¿No? Están entrincados. Sí, güey. Y no, ya estaba asustadísima y noté que la señora se estaba riendo y dije, oh, está loca, si está loca como quiera me puede hacer daño, ¿no? Entonces, importante, bueno, no sé si es importante, pero el punto es que yo en ese entonces usaba zapatos ortopédicos. Es importante. Eso te rebaja un chingo de amenaza, de nivel de amenaza ante la anciana, güey. Ya sé. A ver, señora anciana. No me parece de la manera que se está definiendo nosotros. O sea, ¿no? Pero ya iba a ser una carrera que iban a ser match, porque los zapatos de anciana también son como muy cómodos. Oh, sí. Pues ya estaban al mismo nivel. No, mis zapatos estaban muy pesados. Entonces, pinche patada en la costilla, ¿no? Sí. No, pues la verdad dije, no, pues hay que hacerlo más aerodinámico. Entonces me quité las botas, ¿no? Porque eran botas. Y a ver, espera, ¿en qué momento tuviste tiempo? Pa' todavía que te está persiguiendo una viejita. Pues son los pisitos también, ¿no? O sea, es que cuando estás culiada, pues no sé qué te pasa, bueno, pero sí. Estás en chinga. Sí, o sea, sí, la adrenalina. Ándale, la adrenalina. Y llegué con otro ovni a la casa. La adrenalina. No, pues empezó a corretearme y a empezar a reírse. Entonces no sé por qué, pero dije, ¿sabes qué? Tengo que aventarle mi bota. O sea, o sea, es que mi bota era muy pesada. Dije, no tengo armas. O sea, voy. Y pues
Magia contra botas. El pedo es que yo no veía muy bien. Entonces dije que... Es otra película, sí. Magia versus botas, padre versus brujas. Okay. Pero aparte no escuchaste. Decidió aventarle su bota ortopédica, pero como no veía muy bien, o sea, aparte el zapato ortopédico, madre. Eso da decibito castigo. Y luego me saqué los frenos. Y creé una espada. Y decidí atacarla. Sí, no, pues no. Madre, perdóname, pero es que no creo que vayas a ganar en esta historia, güey. La veo muy, estoy, sí, la veo muy complicada. Sí, no, no tenía muchas posibilidades, pero no, sí lo intenté. O sea, me la fleté. ¿Qué es lo que vale? Importante. Tratar, muchachos. No dejen de intentarlo nunca. Sí. Y lo intenté fuerte porque, pues dije, o sea... Tengo... ¿Cómo es intentarlo, o sea, fuerte? Por favor, Madi. Es que, o sea, tenía dos botas. Dije, o sea, sí le... ¡Claro! ¡Pero por supuesto! Esto me recuerda a la película de Eso el Payaso, cuando le lanzan que tienen dos aretes de plata. O sea, tenías dos tiros certeros, güey. Sí. Cualquiera la mataba. O sea, cualquiera la descalabraba. Con que le pegue una. Con que le pegue una. Sí. Entonces, pues sí, efectivamente me quité una bota y la aventé. Y pues nada más le pegó en la rodilla, pero sí corriendo. O sea, sí le pegó. Sí le pegó y dije, ay, y mi bota. No la... ¿Y no la tumbó la bota? No, o sea, le pegó, pero pues hasta ahí... ¿Pinche atleta así la rebotó con la rodilla? No, pues no sé, nada más le pegó y la señora seguía corriendo. Dije, o sea, me voy a enfrentar el regaño de mi mamá por esta bota y no sirvió para nada. Y ahora, ojo, ¿cómo son las calles de Victoria para andar descalza corriendo? O sea, ¿sí te dolía o no? No, no, ya tenía callo. Ya tienes callito. Uno de mis talentos, la verdad. ¿Y luego, y la otra bota se la lanzaste o no? Sí, o sea, ya cuando iba, más lejos y la señora seguía correteándome y ya iba a llegar a la mamá móvil, ya estaban todos los huercos dentro de la camioneta y mi prima le estaba diciendo a mi mamá, ¡abre la puerta! ¡La están correteando! Y mi mamá, perdón mamá, pero la pendeja, andaba platicando. Es que andaba platicando con mi tía y pues cuando ellas se empiezan a platicar, pues no hacen caso a nada. Entonces, pues no notaron que me estaban correteando. Claro. O sea, todavía no era mayor de edad, aún dependía de mi mamá, tenía claro. que protegerme. Y no me protegió. Y pues sí, le lancé la otra bota y ahí fue cuando vi como... Y tu mamá, ¡ay, sí, con las botas! No, cabrón, Hardy te hizo caso. Se baja. ¿Crees que somos ricos, culerara? No, pues le lancé la bota y la señora ya como que se quedó quieta. Y dije, ok, o sea, no sé qué va a pasar. Pero dije, pues a mí me vale madre, como quiera me voy a subir a la mamá móvil. Entonces, abrí la puerta y yo, mamá, préndele, vámonos en chinga, vámonos. Y mi mamá de que, espérate, no me apures. Y yo, mamá, es que me está correteando una viejita y ella... Es tu tía Dalia, nomás que... Nada, que era mi tía, no. Tiene artritis y está loca, no. Y mira, tú... Y tú, mamona, ¿qué andas? Y traí tus botas de la mano. Ella viene así corriendo. Ay, me dio ternura. No, pues... Y aquí está. Que mira, vino a verte. La tía Dalia ¿Qué vino. Pase? No, pues, mi mamá ya como que vio a todos los niños muy alterados y a mi prima muy alterada y ya, pues, prendió la camioneta y yo, la verdad, no sé cómo chingados le hice, pero nada más abrió la puerta y yo no sé cómo hice, pero volé y mi trasero aterrizó. O sea, yo creo que estaba bien culiada y nada más caí así y ya. Y y mamá le prendió y mi tía todavía estaba también en la pendeja, me vale. O sea... Agarró su bolsa y empezó a buscar las llaves. Y yo, tía, me van a matar, tía. O sea, ya le aventé una bota, está enojada. Soportó una bota en la rodilla, tía. Eso ya es pedo grande, ¿no? Sí, o sea, está fuerte. Y tu tía, ah, no mames. No, pues, o sea, ya por fin encontró las llaves, prendió la camioneta y ya mi mamá fue como, a ver, ¿qué tienes? Porque estás bien alterada, o sea, cálmate. Y yo, mamá, es que una viejita me estaba correteando. Y mi mamá, de que, a ver, no, a ver, ¿qué te pasó? Y yo, una viejita me estaba correteando. Y dice mi mamá que mientras, o sea, ella dice, ay, pues esta niña está rara, ¿no? Pero dice que volteó al retrovisor y vio a la viejita por el retrovisor que también seguía haciéndonos eso. Entonces mi mamá fue como, órale, en chinga, prende la camioneta. Vi a la viejita con las botas. ¡Ah!
pagarán. Ay, sí. No. Y entonces llegamos a la casa de mi abuelita y yo, pues, en ese tiempo. ¿Y dónde está mi abuelita? Ah, ¿por qué la dejaron? Sí, la verdad no me puse a pensar en eso. ¿Cómo pensaba? Tu abuelita bien puteada llegó a la casa. Llegó a pata, no. ¿Por qué le diste botas? Las botas, mija? Llena de moretones. Descalabradilla. Botas en la mano. No, pues en ese tiempo todavía era católica, ¿no? Entonces. Entonces llegué y le dije, abuelita, cúbreme del susto. Porque la verdad, pues me pasó esto. Y mi abuelita es de esas que no creen en los fantasmas, pero pues sí cree en Dios y en los ángeles. Entonces dije que. Como pues. Pero sí creen las botas ortopédicas. ¿Eh? Entonces me dijo, no, mijita, es una vieja loca, quién sabe qué. ¿Ya la conocí a tu abuela? No, pero lo asumió. Ah, pues yo creo que. Sí, como que quiso, no me quiso asustar y me dijo, no, es haber sido una vieja loca, pero igual las viejas locas me asustan. Pues sí, sí. La locura tiene que ser peligrosa. Entonces, ya mi mamá, o sea, ya todos calmados, ya mi abuelita nos cura todos del susto y los niños lloran y lloran. Ellos ni se dieron cuenta, o sea. Dije, o sea, ustedes no me pueden robar el protagonismo. Yo, que yo viví todo esto. Y hicieron mucho mierdas, ¿eh? Sí, o sea, ya fue mucho como para haber pasado mi día con ustedes, o sea, ya. Y y ahí fue cuando mi mamá notó que no tenía las botas ortopédicas. Y pues yo le expliqué que no, pues se les aventé y mi mamá de que. ¿Y si, hubiera, y si no fuera una bruja y fuera una viejita? No, o sea. Pues valió verga, ma. Y dije, pues ya se las quedó, o sea, ya. Me tienen que comprar otras. Y pues ya, o sea, esa fue mi historia de cómo una viejita me correteó. Fuerte aplauso para Maddy. Gracias. Fuerte aplauso para Maddy. Muchas gracias. Muchas gracias, Maddy. Excelente historia. Gracias. Excelente historia. Muchas gracias. Y un fuerte aplauso para Gaby Llanas, que también estuvo con nosotros. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para Eder. ¿Trae cheve o te ofrecemos una? Ahorita te vamos a ofrecer una entonces. Perfecto, Eder. ¿Puedes hacerle el sound check? Sí. Bueno, probando. Ahí mero, perfecto. Escuche. Muy bien. Estoy nervioso, compadre. No pasa nada. ¿Es la primera vez que subes aquí? Sí, la primera vez. Un fuerte aplauso para Eder, para que se le bajen los nervios tantito. Vamos a hacerlo chingón. No pasa nada, Eder. No pasa nada. Toño no está aquí. Tú no te preocupes. Nomás, si este güey te habla, de que corre. No, esa historia, ¿es el nervio por el público o porque te pasó a ti la historia? Me pasó a mí la historia. Okay. O sea, es la primera vez que me subo y es la historia, la neta, sí está. ¿Está chidita? Sí está chidita porque tiene que ver con la familia, güey. Entonces, en la casa de mi jefa, digo, voy a empezar en la casa de mi jefa y. Es en casa de mi jefa, no es su casa, es la casa de mi jefa. Ahí ni vayan. Ni vayan. Está culera, güey. No, mi jefa, la casa. O sea, la casa, ok. Sí. Sí, no, para aclarar, güey. Siempre se. Se escucha tu jefa, gracias, Toño. Siempre se había especulado que antes de que viviéramos ahí, vivía una familia que tenía muchas broncas y la chingada. Entonces, cuando mi jefa y mi jefe, güey, pues ya se ven que se casaron en la madre, mi mamá siempre decía, ese cuando. Hecho agua bendita, por alguna razón como que se alteran los espíritus. Los espíritus, ¿no? Lo que hay ahí. Exactamente. Entonces. Entonces, empezaban a pasar sucesos de que, no sé, güey. Mi carnal, por ejemplo, que ahí anda el güey, una vez dice que estaba en la casa y mi hermano traía el libro en está haciendo tarea, güey. Oye, mamá, que no sé qué. Y va atrás de ella, güey. Llega al patio y le dice, oye, jefa, ¿qué pedo? Y mi mamá, ¿qué pasó? Y lo. Ah, chinga, te vengo siguiendo. Le digo, no, pues yo estoy acá, güey. Ah, cabrón. Entonces lo tomamos como que, bueno, pues fue una distracción, o sea, ¿sí? Te apendejaste. Uh-huh. Pero cada vez empezaban a pasar más cosas. Y como casa, pues humilde, ¿verdad? Que teníamos un cuarto a mero atrás. Entonces, como no había para hacer unas escaleras chingonas, güey, pues mi jefe puso unas de caracol, de esas de PTR baratito, okay. Carnal. Desde donde vas pisando se va sí, temblando esa madre. Sí. Exacto. Las mataborrachos. Las mataborrachos. Las mataborrachos, sí, exactamente. Sí. Entonces,
cada vez que alguien iba a la casa, güey, siempre decían, ok, güey, como subiendo esas escaleras, siento que hay alguien abajo, güey. O sea, siento que alguien está ahí. Y como son muy cerraditas también, pues vas así, vas viendo así para las esquinas, ¿no? Esquinado, güey. Exactamente. Entonces, no, y aparte pues vas creciendo y estás chonchito y la escalera para cuando sí. estabas morro, güey, ya de grande batalla. Vamos, pinche mecate mejor, güey. Entonces, pasaba mucho, por ejemplo, yo llegaba, no sé, de andar jugando fucho la madre, güey. Y a veces llegaba en las escalerías, es el cuarto de arriba, era el de nosotros. Entonces yo me acuerdo un chico que me había emponchado el balón, güey, y lo traía todo puteado. Entonces subo la mitad de la escalera y lo aviento, güey. Pues como cama humilde, güey, ya toda pandeada en la verga, güey. Cae el balón encima de esa madre, ponchado. Pa, me bajo las escaleras, güey. Y apenas voy saliendo del cuarto y el pinche balón por las escaleras. Pa, pa, pa. Inflado. Ay, no. Gracias. Entonces sí fue como que, ah, cabrón. Entonces pasan ese tipo de cosas. Y después mi hermana, güey, como buena adolescente calenturienta, se embaraza, güey. Entonces tiene a mi sobrina, güey, a los 17 años, güey, una madre así. O meses. Entonces mi sobrina, por ahí de los 2 años, ya que puede hablar, cuando pasaba por ese cuarto, güey, pasaba corriendo. Pues, ¿qué pasó, Memo? El monstruo. A la verga. No mames, o sea... Sí, sí, sí. Entonces, a ver, Memo, ven. Que, ojo, para ese punto, ustedes ya tenían como que mucha experiencia con la casa, ¿no? Exactamente. Entonces, que ella te dijera el monstruo y para ti ya no es de que, ah, es ojos de niños, sino es a la verga, ¿no? Exactamente. Sí. O sea, sí, pero como nosotros crecimos enfrentando cada cosa, o sea, cada vez que te pasaba algo, round one, fight, y te la aventabas y chingas su madre, güey. Entonces, pues yo decía, pues hay que enseñarle cómo lidiar con eso. Pero lo de ella sí era una histeria muy cabrona, güey, porque donde la queríamos llevar... Si era, se tiraba, ¡no, no! ¡El monstruo! Y se agarraba, güey. Era una historia cabrona y era como que puta, güey. Y un niño, o sea, bueno, una niña. O sea, exactamente. Sí, sí. O sea, no hay como que un antecedente de algo que haya visto o que le hayamos dicho como para contagiarla de eso, ¿no? Simplemente ella le nació decir que había un pinche monstruo ahí. Y eso duró años. Vamos a ponerle 2-3 años. Pero llega un punto donde ya crece, güey. Y dices tú, ya es mucha mamada. O sea, quien sea que esté ahí, güey, o sea... Bájale de huevos. O sea, es normal incluso tener niños que tengan como este miedo a lo mejor de dormir solo o algo así en, no sé, 3-4 años. Pero ya a lo mejor los 7 es de que, güey, hay un patrón de 3 años que no, mames, ¿sí? Exactamente. Entonces, en aquel entonces, yo estudiaba en la prestigiosa Universidad Metropolitana de Monterrey. Vámonos. Está aquí, so. Que no tiene intercambio ni en Saltillo, güey, pero aquí están, que la verga. Los Lions, los Lions. Así a huevo. Entonces... En una de esas que me escapé de clases, güey, pues a la vuelta está la iglesia del Roble, ¿no? Entonces dije, pues, yo pues crecí en escuela católica, güey, pero pues al chile ya de grande pues, no ejercí, güey. Entonces sí. Fue como que X. Entonces, perdón. ¿Iba a ser padre o qué, compadre? Sí, o sea, que ejercer es no ser padre o algo así de que... Sí, o sea, no abuse de niños. Sí, ok, perfecto. Que... Nunca me gustaron, güey. Nunca me gustaron. Entonces, voy a la iglesia del Roble y dije, pues voy a comprar... agua bendita, me voy a aventar un rosario, no sé, o sea, voy a hacer algún menjurje para, pues, para pelearme con el compa que está ahí abajo, ¿no? Quien sea que sea, güey. La metiste una pistola de agua. Pero tú dirías, hola, tío. Cállate, ten. Fier. Entonces, llego a la iglesia del Roble y estaba, pues, ahí tiene una tiendita a un lado, güey. Y le digo, oye, compadre, mira, en mi casa pasa esto, se aparece algo, pues, quiero aventar agua bendita, aventarme un rosario, ¿qué me recomiendas? Y había 2 señoras ahí paradillas que traen su legajo ahí. Bien metiches. Cualquier cosita de nada, güey. Sí. Oiga, joven, disculpe. Cámbiese de casa. Véngase a la mía. Yo vendo casas. Decía la señora, oye, disculpa que nos hayamos metido en tu plática, pero... Pues, en casas Javer. Hace la presentación de que... No venía preparada, pero... Siguiente diapositiva. Sí, aquí hay padres. Y por cierto, joven, ya checo su Afore. Entonces me dice, mira, pues te recomendamos las siguientes oraciones. Entonces saca como unas varijitas de Yu-Gi-Oh, güey, con diferentes santos, güey. O sea, el santo... Entonces me dice, mira, esta es la oración de San no sé qué. Y esta es la oración de San no sé qué. Y al final me acuerdo un chingo que... Y este es un regalo de San Quintín. Okay.
luego. ¡Ah, la verga! ¡Oh, qué buen chiste, compadre! Ah, gracias, gracias, amigo. Güey, los chistes de sangre por sangre. De sangre por sangre, güey. Es que son muy blanca la gente aquí. Pinches panistas. Entonces, me acuerdo un chico que saca una barajita, güey, de un vato en un caballo, güey, con capa como Batman, güey, pero medieval, güey. Más o menos, güey. Algo así, o sea, algo como un forajido. Ándale. O sea, pues. Entonces, me dice el vato, dice la morra, perdón, dice, esa es la barajita más poderosa. Dice, es de tierra, agua, nada, cierto. Dice, no, dice, esa es la barajita se más poderosa. Se llama Exodia. Sí. Dice, esta no te la vayas a aventar tú solo. O sea, si quieres aventarte la oración de atrás, que haya alguien de la iglesia contigo. Oh. ¿Y cuál es? Bueno, o sea, las consecuencias, ¿por qué te lo nos dijeron por qué? No, nada más me dijo que, o sea, como era muy poderosa, o sea, que podía mover como que lo que hay ahí, ¿no? Sí. Claramente, me valió verga. Y te lo metaste solapan. Totalmente. Entonces, me esperé que ahí en el cantón, güey, se quedara solo. Era un sábado a mediodía, soleadito. ¿Pero por qué, Der, güey? Si te dijeron que no, güey. Es que somos los prietos, güey. Nos vale verga. Y con una guama encima. ¡A ver! Al chile sí, carnal. No, pasa, pasa. Entonces, era un sabadito, mediodía, medio soleadito. O sea, chidito el clima. Y en ese cuarto, pues, había una cama, güey. Y literal, pues, me senté, güey. Saqué el rosario, saqué pues los... ¿Qué son? ¿Los cánticos o lo que...? ¿Qué se hace con el rosario? O sea, se... Las barras. ¡Qué mal de que...! ¿Qué te ¡dale, dale, tigre! ¡Pinche espíritu, llega la chingada a tu madre! ¡Ingres a tu madre! En doble tempo, ¿no? Entonces... Pero antes... En 3, 2, 1... ¡Ingres a tu madre! Sí, güey. ¿Sí? Entonces, empieza los versos. Sí, sí, o sea, las oraciones. Las oraciones. Entonces empieza, no, Padre nuestro que estás en el cielo, ta, 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 ta. Y nada, o sea, realmente no veo ningún cambio. Entonces empecé como a alternar, o sea, un Padre nuestro, una Ave María, una barajita. Y una mentada de madre, mira. Y chingas a tu madre, no, a Santa María, Madre de Dios. No, sí, güey, o sea, claro, o sea, chinga a tu madre en el nombre de Dios, o sea, en buen pedo. Claro, claro, sí, claro, no, se hace, güey. No, hereje no soy, güey, no mames. En nombre de Dios te vas mucho a chingar, sí, a tu madre. Por favor y gracias. Te vas a la verga, Satanás, en nombre de Dios. Te lo agradecería. Porfi. No, de verdad, sí me aventaba las mentadas de madre porque lo que sí es, estaba rezando, güey, y me daba como sentimiento, así como... El coraje, pues, sí, porque sí, es su sobrina, güey. Exacto, ¿sabes? Claro, claro. Oye, pues es una niña, güey. Con los niños, no. O sea, sí, claro, no. A huevo. No mames, güey. A huevo. No, y sobre el o sea, sobre la situación que ustedes ya están acostumbrados, güey. Ella está llegando al mundo a lidiar con unos ojetes astrales y la verga. Entonces, ¿de qué mierda? No, sí, claro, güey. O sea, de cualquier dimensión que seas, fuck you, güey. Entonces, ya, pues empezaba, literal, realmente, pues, Padre nuestro que está en el cielo. Y chinga a tu madre, cabrón. Y quien esté ahí, porque yo malamente le puse género masculino. O sea, a lo mejor debería haber sido más inclusivo, güey. Machismo, güey. Sí, machismo. Me pasé de verga, güey. Pero si decía, chinga tu madre, estás ahí, salte, que la madre, X. Entonces, seguía avanzando. Ya, ya le rapeabas como la de Peje, y le apestan las patas a usted. Y yo tengo amores, y tú no tienes amores. Y a usted la van a correr por llegar tarde. Báñese, viejo mugroso. Ya iba como a 3/4 partes del rosario, güey. Y realmente no había cambio, güey. ¿Y estabas en el rosario de la carta poderosa? No, estaba en el, o sea, estaba en el rosario general. Okay. Y traía las barajitas del Yu-Gi-Oh! Esa madre. Pero esa la traías al final, supongo. Sí, pero no había sacado la chida, güey. Andás con el mago oscuro y la chingada. Exacto. Entonces dije, ya me voy a acabar rosario y no pasa nada, güey. Pues es hora de la chida, güey. Ándale, sí, la carta maestra, güey. Claro, güey. Entonces la saco, güey. Y la carta también, güey. Y eso... Porque qué buena manera de espantar a un pinche demonio que con el pito afuera. ¡Eh! ¡Atrápame a mí! ¿Quieres chupar? ¡Chúpame a mí! ¡Chúpele! ¡Que me chupe la bruja! Así es como los abuelos agarran de vergas con el diablo. ¡Eh! ¡Bolas! ¿No? Con los huevillos bien arrugados, la abuela. Bien arrugado. Ya no se para, pero qué buena chinga todo meter. ¡Vámonos! Uno quiere. Entonces... Acá sacaste la mamalona, güey. Saco la barajita, la chida, güey. Sí. Y empiezo, ¿no?
Arcángel, no sé, San Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba. Gabriel, ¿no? Es el más poderoso de los... ¿Sí? Gabriel, ¿verdad? San Miguel. San Rompeculo. No, San Miguel dicen que es el arcángel que verguea de... O sea, que su jale es... O sea, no, no literal dice así, la verdad. Pero es el vato bueno para los putazos, ¿no? De todo eso. Padre, ¿a mí para qué me creaste? ¿Para verguear demonios? ¿Para verguear, mijo? Hierro a la verga. Sí. Entonces saco esa barajita, güey, y empiezo a leerla, ¿no? Y ta, 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 ta. ¿Te acuerdas más o menos qué decía, carnal? Convoco a San Miguel, modo ataque, ¿no? San Miguel, yo te convoco, güey. Con 60,000 de ataque combinados con los 15,000 de Gabriel, me pelaste la verga, me pelaste. ¿Cómo con la fusión? Tirando vergazos. Taca, 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 taca. Pinche demonio acá como el zorro de Dora. ¡Oh, rayos! Ya se va. Bien vergueado, estoy hinchado. Esta tía se pone como el Goku contra el Majin Buu. Fuiste un rival muy decente. Es momento de despedirnos. Y, y Ricardo como el Toño. El compa de Peco. Entonces, ya te aventaste el rezo mamalón, güey. Ahí te va, carnal. Y soy bien honesto, güey. Digo, ahí está mi carnal, güey. Okay. Y mi mujer y... Yo soy muy escéptico, güey. O sea, por lo mismo, pasa algo, se escucha algo. Ah, la corriente de aire, güey, llegó. Y la pinche hipotenusa. O sea, siempre he sido así, güey. Siempre buscar como que el lado lógico, ¿no? Sí, claro, güey. Porque si no, me culeo a cada rato, güey. ¿A huevo? ¿A huevo? Pues, ¡ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Chica la madre, Toño! Por ahí no. Entonces... Así tal cual te lo cuento, te lo juro por mi jefita, te lo juro por mi sobrina que sí pasó, güey. No te voy a inventar nada. Okay. Estaba yo rezando ya la barajita, güey. Sinceramente no me acuerdo qué decía. Pues era, Arcángel poderoso, tú que todo me proteges en la sangre de Cristo y la chingada. Y donde lo empiezo a decir, güey, pues me arranco llore y llore, güey. Al chile me arranco llorando, güey. Uh-huh. Y se me empezó a entrecortar la voz del sentimiento, del coraje, pero ya no me nacía maldecir, güey. Simplemente era un... Vete, por favor. O sea, vete, güey. Y las ventanas empezaron... Taca, 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 taca. Yo dije, pasó un tráiler, o sea, al chile, güey, no. De... ¡Dile, mijo! ¡Pepe, pepe! Es la acelera. No, al chile, carnal, pues para no, o sea, para no crearme ideas de qué pedo. Entonces, seguí hablando, güey, y me empezaba a salir como humito de la boca, como si estuviera haciendo frío, güey. ¡Ay, güey! Y dije, ya, vale, verga. Al chile, carnal. Por no ver a Bimael, y me enfermé. Y me hubiera traído un suéter. Salió la chichona del pronóstico y me apendejé. Valió verga, que rara chile. No, ¿viste que no, la... no es cierto, amor, no es cierto. Entonces, le culas más a tu morra que al demonio, güey. No, ¿al demonio qué, güey? Mi vieja con, no, mi vieja con un rezo no se va, güey. No, con un rezo no. Aunque es... Tu morra de que... ¿Y quién es esta? Arcángel San Miguel, ¿no? Tú ves a Guimel, San Miguel de pelo. Llega tu ruca, man. Tú, Miguel y Gabriel, a chingar a su madre. A los tres, clic, clic. Oye, que pues empiezo pues, a darle, ¿no? A rezar y a llorar y las pinches ventanas, taca, taca, taca. Y ya nomás me acuerdo que... Yo con el medio metro, taca, 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 así las ventanas. ¿Dónde la pompi? La pompi. Taca, taca, taca. Esa es Miguel, la chaquetita. El vato así vestido de arcángel con la espada, ¿no? Güey, nos van a cancelar por estos pinches de arcángeles, güey. Ya veo a todas las señoras. No, hijos de la verga, con eso no, ahora sí. Ahora sí mamaron, güey, ¿no? Ay, güey. Adelante, adelante, adelante. Entonces, ya sigo con esa madre. Se acaba el rezo literal en el amén. Y ta, 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 ta. Y así. ¿Cómo? Y con madre, güey. O sea, no hubo vergazos, güey, no. No hubo contraataques, o sea, no hubo nada, güey. No hubo nada, ni carta trampa, ni nada. Ni carta no, trampa, no, no. Nada. Ni tarjetita de salir de la cárcel, o sea, nada. No, o sea. No. Nada más me vi. ¿No claro. te aplicó un pinche Yu-Gi-Oh de que todo tramposo, de que no, tengo la carta, te vas a la verga? No, ya, que... O sea, ya no pasó nada, güey. No, o sea, está todo manchado del boxer yo, pero... Sí, todo miado, sí, pero... ¿De ahí paró todo el pedo?
Ahí te va. Ok. Pero ¿te imaginas que en ese momento se apagan las luces y suena la rola del Undertaker? ¡Oh, Dios mío! ¡Podrá Eder hacerse con el Undertaker en WrestleMania! ¡Atangan a Eder! ¡Atangan a Eder! Verga, güey. X, pasa ese pedo. Yo, la neta, a mi familia nunca le conté, güey. O sea, pues no sé. Se van enterando ahorita, güey. Sí. Yo, que vivió en una casa embrujada toda su vida. Es correcto. Entonces, ya, pues pasa el tiempo, güey. Mi sobrina, pues, sigue en su postura de no al cuarto, pero ya no llega a la histeria, güey, de... Ah, el monstruo simplemente era un... Como que... Los recuerdos de que estuvo ojete. Sí, 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 güey. Obviamente crece y la chingada y, pues, ya en su pedo. Es como cuando vas a Bioparque morrí, pues no vuelves de grande, güey. Sí, porque... claro. Entonces, un día estábamos viendo fotos ahí en el cantón, güey. Y pues ya mi sobrina habían pasado como un par de años, güey. Uh-huh. Y donde estábamos viendo, dice mi sobrina, Tita, a mi mamá. O sea, sí, no es la changuita, o sea, es mi mamá. Sí, sí, sí. De abuelita, güey, de abuelita. O sea. Sí, sí, sí. Dice, Tita, él es el monstruo. ¿Quién era, güey? La Toña. Es el Eder en la cara. Ponte serio, del que luego te van a comentar en TikTok. ¿Por qué se interrumpe el solo? ¡Está pendejo! Pon tú que sí. ¿Quién era, güey? Entonces dice, Tita, él es el monstruo. Y lo, ¿quién, mi amor? Él. Dice, él no puede ser el monstruo, mi amor. Tú él no lo conociste. Dice, pero yo me acuerdo, él es el estaba bajo las escaleras. Ya mi sobrina tenía 7, 8 años. Dice, él estaba bajo las escaleras. Era mi tío Ramiro, güey, que años antes se había suicidado, güey. ¡Ah, la verga, güey! ¿En la casa? No, él se suicidó en su casa, güey. Pero la última, como él vivía en Estados Unidos... El último lugar que estuvo en México fue nuestra casa. Ay, güey. En el cuarto de arriba con lo nosotros. Retachó la migra, no, perdón, este. Lo retachó, sí. La migra espiritual. Perdón. A ver, papi, muy muerto y todo, pero otra el password. Pues muy muerto, papi, pero no hay green card. No papeles, se parece en México. Papeles, te vas a la verga. A espantar a tu familia. Fantasmas mexicanos aquí now. Y mi tío espantaba en español, güey. Hey, you, girl, hey, aguas. Hey. ¿Qué te digo con esa? What happened to you to me, sobrino? Puro verbo to be. Entonces, pues pasa eso, güey. Obviamente, mi sobrina no conoció a mi tío, que era mi padrino, güey. Uh-huh. Y pues queda como... La anécdota ahí, ¿no? Al cabo de 3-4 meses, un día mi jefa nos habla, güey. ¿Qué habla con ustedes? ¿Qué pasó? Dice, estaba aquí en la casa, güey. Estaba dormida. Y llegó tu tío Ramiro. Ah, chinga. Y dice, se la tornó con madre, güey. Dice, no, o sea, igual mi mamá, güey, si yo soy escéptico, esa morra es... Si es de... Estás pendejo, mijo. Como, o sea, señores, de antes, ¿no? De que nada, mi hijo, son una madre, ¿no? Exactamente. Entonces, dices que yo estaba dormida y se sentí donde nada más me movió. Dice, no lo vi, pero escuché donde me dijo, o sea, estoy bien, güera. Discúlpame, ya me voy. Y llegar al baño, tío. ¿Va a pasar al baño? Y acabo de usar el baño. Güera, yo me quería quedar, pero Eder ya me corrió. Con esa pinche barajita. Mira, güera, yo venía a toda madre, pero el San Miguel me metió una verguiza. Y ya no quiero. Y dile a Eder que lo espero de este lado. Dile que sin compas y sin espada. Y de ahí para el Real, carnal. No, nunca bien. Nada. Ah, mamalo, pinche Eder. Gracias. Qué buena pinche historia, Eder. Qué buena pinche historia, güey. Gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso para Eder. Gran historia. Gracias. ¡El tío! ¡El tío!